with a jump, with a jump. But I'm back on this again. From the back to the front, perfect vision, hit a list. Task force in a cut, double out with the kicks. When they say I fucking did it, but I don't know what I did. Star Wars with the click, I'm Han Solo with the rips. Kobe with the packs, had a hit and no assist. Take it back to the hit, maybe let it coalesce. Icon living, never seen it in the flesh. Look, tell them boys I'm coming for their head top. They talk a lot, just waiting till my set drop. I truly cannot wait to hear your next flop. Be careful, nigga, this is not your Xbox. Ooh, keep your chest up. This is just my desktop, flows of the Tesla. Got a dang gun, no shit, can do that just a chatterbox. Now I wear a muzzle to the baby, cause I love a lot. Now I tell the paparazzi, turn the fucking cameras on. Now I gotta get the whole county in catalog. Cancer on my finger, always knew I was an animal. All this on the block, what you got, nigga, tenfold. I feel magnificent, I feel like I'm Lorenzo. I was feeling too indifferent, had to switch the tempo. I say all the music business, I say in the end zone. They said I would change with the change, with the gangs on the same to the street. With a jump, wait, I'm back on this again. From the back to the front, perfect vision, hit a list. Task force in a cut, double out with the kicks. When they say I fucking did it, but I don't know what I did. Yeah. In the city, let it get. In the cities, let it get. Had a couple, but my problems think I lost a couple bands. Talking like a solid, but they castle in the sand. Hop off in the Phantom, now the panic with the feds. Look, Florence, 4250 in my head. Keep that marble sculpture by my bed. If you know where to play, to the left, stay right there. All is gone. Oh, save my soul. You can't keep me whole. Cause I'm out of control. Take your break, go slow. City lights, girl, we could paint such a pretty life. Two chateau to a dance floor. Last week, goddamn, girl, you did me right. Shaking up the bed while my hands tied. Got me doing somersaults. I admit I'm lost. Can I hit your ride? Somebody over, make a lullaby. Whispers in my head, keep me up at night. How could I be scared? I was looking for you, I caught you right by my side. Yo amo a llorar a todos, ¿no? Parezco el Juan poniendo esa música, tío. O sea, no, no lo digo por el llorado, sino por el rollo pues malonero. ¿Qué pasa a los presidentes? Y yo, qué coraje me da que no pueda tirar bien del de este babado. ¿Qué hacéis? Cambia el puto fondo ya, hermanito. Tú sabes con el fondo, tío. Vamos a empezar así, mira. A partir de ahora, de hoy vamos a empezar así. Voy a quitar esto. Y esto lo voy a poner aquí, así. Ya está. ¿Os gusta más este? Estaba chulo, ¿no? Mira, de hecho se me viene Post Malone. No quiero Post Malone. Ay, esto ya no es un solo de guitarra. ¡Grande, Álvaro! Ey, ¿pero esto qué es? 16 mesesitos. Yo, Álvaro, creo que eres el primero, ¿no? Bueno, no sé si esto es aniversario. Yo, otra vez esto lo del otro día. Sí, mucho. Vale, perfecto. Que eso, no sé, es aniversario. Ah, vale, vale. No sé quién es el primero de los 16 meses, pero vamos. Tiene que estar ya cerquita. Y botar algo con el pain lo pones.
Ay, Dios mío, tengo el de, a ver, tengo el del Red Redemption, ¿vale? Como todavía no lo damos al Red Redemption, ya he pedido la fuente que me llega el lunes y ya le daremos a partir del, de la semana que viene al Red Dead. Y yo he estado probando antes el de las bici, tío, el Downhill este, el Lonely Mountain, creo que se llama. Y yo, qué guapo, tío. A lo mejor no es un juego muy de streaming, os lo voy a enseñar igualmente, vamos a, voy a echarle un ratillo para que lo veáis vosotros y tal, pues supongo que no tenéis ni idea de cuál es. Pero tú no sabes lo que toca con mi renovación. Esto ya no es un solo. Grandioso, Álvaro, tío. Muchas gracias, Alberto. Por eso, 8 meses tú también. Grande, tío. Muy bien, Albertito, con 8 meses también. Poco rollo. Está todo guapo, Clove. Está chulísimo. Me lo recomendó Clove. Está todo guay. Me ha encantado, tío. Pero es el tipo. Ah, yo sé que a los que os gustan estos juegos rollo bonitos, ¿sabes? Rollo Ori, que no tiene nada que ver con el Ori, pero son juegos de relajarse, de. No sé, me mola un montón que no tenga música, tío, que solo sean los sonidos naturales, así, se escuchan los pajaritos, como los derrapes de la bici, yo, está todo guapo, tío. Es la hostia, os lo juro, ¿eh? ¿Seguirá el de Cell? Sí, lo seguiré, tío. He jugado un poquito yo fuera de cámara y tal, y eso, la verdad que me estreso porque es que, no veas, cuesta pillarle el rollo y me matan mucho. Pero vaya, está guay. Casi pone el libro que lo en la radio. Ya, ya, lo he estado viendo, tío, si he tenido el directo todo el rato puesto de fondo. El mojito. ¿Qué pasa, Eva? ¿Qué tal? Pues eso, está muy guapo, ¿eh? Muy chulo. Estoy viendo el Kino. Ole, Mark. Contemplativo, ahí estamos, contemplativo, ah, Bluguita. Eso sería ese. No exactamente, no es contemplativo en plan de que. Esto ya no es un solo. Joder, loco, grande, Álvaro. Muchas gracias, tío. Opa. Esto ya no es un solo de guitarra. Vaya máquina, tío. Muchas gracias, Álvaro. Este chaval que está loquísimo, tío. Muchas gracias por los 5 subs de regalo. No de y bienvenido, Hermanolo 56, Mangel, Fidito. Fidito, ¿no? O Fedito. Esto ya no es un solo. Andoni Escudero y Sebas. Grande Sebas, tío. Que Sebas está mucho por aquí. Muchas gracias, tío. Esto ya no es un solo de guitarra. Oye, ¿qué va a jugar? Pues eso, Álvaro. Clap, su propio clap. ¿Qué pasa, Senfi? Voy a darle primero, os voy a enseñar un poquito este que os digo de la bici, ¿vale? A ver si os mola a vosotros y tal. Creo que es un juego eso como muy introspectivo para que cada uno disfrute, pero os lo enseño, si os mola y tal, os recomiendo que lo pilléis, tío, porque estaba muy chulo y es nuevo. Yo me creí que era un juego, no sé, yo es que lo he pillado por la Game Pass esta del equipo, que lo tengo ahí, y lo he visto en Steam. Lo que pasa es que, no sé, lo he visto a $20, no sé en euros a cuánto estará. Pero está muy chulo, ¿eh? Y tiene pinta de ser un pique y tal. Puedes jugarlo rollo muy tranquilito, haciéndote las cosas ahí a tu rollo. O puedes jugarlo en plan picado de hacerte los tiempos. Hay un montón de desafíos. Está muy chulo, tío. Y eso, que eres contemplativo en el sentido de que es muy bonito, ¿verdad? Pero en realidad no es contemplativo porque estás todo el rato contemplativo. Yo entiendo juegos que son de quedarte quieto viendo cómo los personajes hablan o lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí, sé a lo que te refieres. Y es ese rollo, sí, un rollo... Muy artístico, es muy artístico el juego, tío, muy chulo. Porque no tengo clap. Es que se está bajonando la gente con los claps, tío. ¿Va a haber TFT? Pues no sé, al final luego a lo mejor he hecho TFT o LOL, ya veo lo que juego, tío. Podemos echar un TFT al final o tal. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal con la moto? ¿Te has dado algún problemita? No, tío, Luis, muy bien, muy contento con la moto, tío. De puta madre. Ya se me ha bajado el hype ese de principio de motero loco, ¿sabes? En plan, me compré la moto y estaba yo, ya sabéis, tío. Yo es que soy así con todo en la vida, tío. Soy muy impulsivo. Y entonces, me da por algo, tío. Ahora estoy en la etapa del hardware, del ordenador, tío. Y me pongo ahí, me tiro 6 horas al día leyendo cosas de hardware, aprendiendo de cómo funcionan los voltajes, no sé qué. Me da por ahí, tío. Con la moto lo mismo. Me compré la moto, estuve con la cosa de la moto, tío. Y ahí leyendo un montón de cosas de moto, de mecánica, no sé qué, ¿sabes? Ya se me ha bajado, en plan, el... Ya tengo una moto que utilizo para ir a los sitios y ya está, ¿sabes? No estoy todo loco. Menos mal también, porque estaba ya hasta pensando, ya he dicho yo que no me quiero cambiar de moto por lo menos en 2 años, y ya estaba pensando en plan, ¿cuál podría ser la siguiente? O sea, imagínate, me vuelvo enfermizo, tío. Es que soy muy, muy eso, muy impulsivo. ¿Has visto la que salió con Juan? Sí, la he visto, tío. Lo de la radio. Muy guay, tío. Muy cracks. Los de la costadera. 20 pavos, vale, lo mismo un poco caro. Yo me esperaría que lo bajara si fuese a pillo. Exactamente, eso digo yo. Yo por 20 pavos lo veo un poquito caro, aunque creo que tiene bastante... Ya lo iré viendo yo también. Pero creo que puede tener bastante... entretenimiento, vaya, bastante tiempo que te dé.
Me perdí, ¿qué ibas a hacer? Ah, Álvaro, este que digo de las bicis, voy a jugarlo un poquito al principio. ¿El Hackintosh qué? El Hackintosh, si me lo pillo, será para pa el año que viene, para pa el Black Friday que viene, tío. Pa cuando, si el Hackintosh me lo querían montar más que nada por producción, si es que veo que me mola mucho y o sea, que hago muchas cosas produciendo y tal, pero ya ves por el camino que voy, tío. Se aburre la reemplaza. Las motos son así, se quedan chicas enseguida. No, no, pero no es porque se me quede chica ni nada, para nada. Yo estoy contentísimo, vamos. Estoy, de verdad, cada vez que la cojo y tal, de puta madre, tío. Sí, estoy muy contento. Pero quiero decir que antes estaba eso en... Ya no es por mi moto, sino por el mundo de la moto y tal, ¿sabes? Que yo antes estaba leyendo... Antes me refiero a hace un mes. Hasta hace un mes estaba, desde que me la compré, hasta hace un mes estaba, vamos, con las motos, tío, todo el rato leyendo cosas, mirando nuevos modelos, que va a salir el año que viene, en 2020. O sea, rollo friki, como si llevase yo siendo motero toda mi puta vida, ¿sabes? Entonces digo que ya me he relajado con eso, en plan que ya no estoy tan... Igual que lo que os digo, ahora mismo estoy leyendo cosas de informática, de hardware y de ingeniería de informática, vaya. A punta pala estoy leyendo mil cosas que no sé ni para qué, en plan... Bueno, yo qué sé, porque soy curioso, como decía alguien una vez. Pero luego esto dentro de un mes ya me la pela, ¿sabes? En plan, es que así es, tío, me da por una cosa y la exprimo a tope hasta que me aburro lo que sea. No es que me aburre, sino que ya, ¿no? Que ya pasó. Y ya está. Y luego el otro juego que digo también quiero que le demos en directo es el de los puzzles este que también me dijo este hombre. El ¿cómo se llamaba, tío? Que también lo tengo ya bajado en el... En el de este de Xbox. De Talos Principle. Que no sé ni lo que significa el principio. El principio de Talos, ¿no? Puede ser. Ese también tiene buena pinta, tío. Y puede ser risa, ¿eh? Porque con lo malo que soy yo para los puzzles y tal. Y es así en primera persona. Pues está chulo, tío. Desde el violín por el estudio y ahora no sé si retomarlo. ¿Qué me dice? ¿Debería retomarlo? Pues tan fácil como saber si a ti te apetece, tío. Si te apetece, sí. Si no te apetece, no. He visto la Venerita NT, que es una Kiwi igual, no sé pillarme, es muy bonito. Sí, la Venerita NT está muy guapa, tío. Es rollo pitbike de esto, ¿no? En plan moto, parece moto de juguete, ¿no? Está chulísima, lo que pasa es que es un poco cara, tío. Pero no, es una Kiwi, esa es Benelli Benelli. Lo que pasa es que Kiwi, bueno, la compañía esta compró a Benelli y tal, ¿no? Pero, vamos, que esa no es Kiwi, esa es Benelli. Y está chula, está chula, ¿eh? Te ve el nivel de conocimiento musical como Jaime Altozano. A ver, yo no sé cómo es Jaime Altozano, solo sé lo que veo en sus vídeos. Lo que dicen los vídeos son conocimientos normales de un chaval de conservatorio, ¿sabes? Pero yo ya no sé a cuánto conocimiento puede llegar, ¿no? Lo que sí que me sorprende muchísimo de él, y lo estaba hablando el otro día con Laura y tal, es eso, es justamente lo contrario que yo tengo, en plan, la fuerza de voluntad que tiene, el ímpetu que le pone a la investigación y tal. Cada vídeo que yo veo suyo es un putísimo curro. No es de conocimiento, no es un alarde de conocimiento, sino de investigación, ¿sabes? De preocuparse de hacer un vídeo. Se ve un chico perfeccionista, no sé, sabe comunicar. Es lo más sorprendente de su vídeo, no el conocimiento en sí, que el conocimiento me parece, al menos lo que se ve en los vídeos, pues lo que os digo, una cosa normal del conservatorio, ¿no? The Witness, me suena un montón, The Witness. Ah, el de Winnie, ¿qué pasa? ¿Que también es de puzzle? Me arruinado en el Black Friday, eso es bueno, tío. Capitalismo. ¿Cómo te va la vida? Pues muy bien, tío. Muy contento. Con todo. Alex Albir. ¿Eso tiene algún truco? Alex Albir. Si no tiene truco, un saludito para Exercius. Esto ya no es un solo de guitarra. Grande, Teo. Muchísimas gracias, tío, por los 4 meses. Bóveda. Eso cuando lo dije, tío. Bóveda. Muchas gracias, Teo, tío. Muchas gracias. ¿Te gusta? ¿Estás enamorado?
¿Qué juego es ese que dices de una bici? ¿Globo el juego? Sí, no, se llama... Es de bajar montaña, no de la bici en la ciudad. Es de bajada, de descenso de montaña, tío. Se llama Down... Se llama Lonely Mountains. Dos puntos. Downhill. ¿Cómo se dice dos puntos? ¿Los dos puntos? ¿Los dos puntos? En plan, ¿cómo se dice eso en inglés? ¿Alguien lo sabe? Solo me parece. Ah, esto es verdad, Búveda. Fue un susto del leche, ¿no? La cara, tío. Haciendo el corte de manga a la cámara, Búveda. Muchas, muchas de nada. Grande, tío. ¿Qué controlador es? El M Audio Oxygen, el 49 de Claval. Two dots, no. ¿Qué te parece la llamada IBR? Muy guapa, tío. Mírate el Descender, que es de descenso en BMX. Me suena, tío. ¿Crees que el rango vocal es importante para ser buen cantante? Hombre, dentro de... Creo que hay que tener un cierto rango vocal, pero no porque uno tenga más rango vocal que otro es mejor cantante, ¿no? O sea, no sé. Obviamente, cuanto mejor rango vocal, mayor rango vocal tengas, pues más facilidades va a tener, ¿no? Pero no es que no puedas ser cantante si no tienes tanto rango vocal como otra persona, o ¿sabes? En plan, es una ventaja, sí, está claro. Por 2.000 euros nueva está bastante bien. Parece un can igual, Luis. 2.000 euros nueva. ¿La RKV? No. Felipe, pómela. Cómela. Pero a repetir tanto que Bóveda, pues no lo traga. Voy a hacer lo de los chupitos. Uf, no es que ahora mismo me apetezca mucho, la verdad. Aunque ya... Más bien con amigos. Es que hacerlo solo... Fueron risas, pero... Un poco triste también. Me veo desde fuera, ¿sabes? Si fuese con un directillo con alguien, ¿sabes? Sí me molaría más, tío. Como cuando grabamos lo de Juan y eso, tío. El Polgar de Viking. Me va a explotar el cerebro. Qué locura de serie grande, Julito. Va a empezar la cuarta temporada. Pues sigue con ese acelerón, tío. Tengo que decir que para mi gusto, no te quiero ya... ¿Cómo se dice? Bueno, no me sale la palabra. Empieza a bajar un poquito. No a bajar, sino... A lo mejor ahora te gusta un poquito menos. Estás un par de temporadas. Pero luego ya vuelvo otra vez... Sugestionar esta, no te quiero sugestionar. Ahí te ha ganado Clove a Bluguita. Pero eso. Pero luego al final mola también mucho y tal. Es que las tres primeras temporadas son la polla, tío. Son la polla con cebolla. Son, además, las tres primeras temporadas son para cualquiera. A partir de la cuarta diría que ya no están para cualquiera. Puede ser que alguien se la anime un poco más, tal, le pidas... O ya no sé. Pero las tres primeras que son tan comerciales, tan fáciles de ver, que se las recomiendo a cualquiera, tío. Y además que puedes dejar de verla ahí. Nadie va a querer dejarla de verla ahí. Pero podrías dejar de verla ahí y ya eso que te has llevado, tío. Te has llevado tres putas temporadas de una serie que es oro, tío. El helado lo prefiere, tarrina de cucurucho. Es que es una duda que me acompaña durante años y quería que me la resolviera. Gracias. De nada, Pablo. Bueno, de nada, todavía no te la he resuelto. En tarrina, siempre. Nunca pido cucurucho, la verdad. ¿Recomienda alguna página para comprar ropa? Página, pues yo donde más he comprado ropa, que he comprado muy poca, es en ASOS. ASOS está bien para comprar ropa, tío. Hay una marca inglesa que me encanta que venden allí en ASOS, tío. Que es... De hecho, me habréis visto con alguna camiseta ya hace tiempo que no me pongo... También es que no la chequeo mucho, tío, la página y van poniendo cosas nuevas. Y, por ejemplo, a mí esta marca, la de Abuse London, alguna vez lo he dicho por aquí, ¿no? Abuse London, esa marca me encanta, tío. Y solo la venden... ¿Esto qué coño es? Está saliendo de... Hombre. ¡Ay, ay, 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 ay!
Es que a veces no me lo pilla, tío. A veces me costaba encontrar esto, tío, porque me salía... No sé si me tengo que buscar primero en hombre o... No me sale, me salen mujeres, tío. Da igual. Eso, tío. Asos. Me quiero comprar un piano y empezar a tocar. ¿Lo que me recomiendas? Que lo compres, tío. Que lo compres y a través de internet y tal, ¿no? Ahí puedes empezar, tío. Luego, obviamente, un profesor te va a ayudar mucho, pero... Autodidácticamente puedes también adentrarte en este mundillo. La moto la han puesto por ahí, ¿no? Está, ¿ves? Ahí sale la... Solo hay que poner el comando moto. Collusion. En Asos Stop Collusion. No la conozco, tío. Bueno, digo yo que soy influencer de ropa. Ah, bueno, la conozco, tío. ¿Qué pasa, posada? Tamaño de pito. ¿Cuánto debería gastarme en un piano? Pues ya el presupuesto que tú tengas, ¿no? Hombre, si no sabes nada, yo no pasaría de los 180 euros, por ejemplo. Si eres una persona que vas tranquila con el dinero, lo que te recomiendo es aproximadamente ese precio, entre 150 y 180 euros. Te recomiendo mucho el Yamaha ese, que siempre se me olvida, tío. Hay un Yamaha que es piano eléctrico, es que siempre me lío con los términos. No es piano eléctrico, ¿no? Es teclado... Espérate, a ver si te lo encuentro, tío. Hay un Yamaha P-Series. No. Por todo acá. Sí, P-Series. ¿Es este? Este, ¿no? No, este no. Cuesta 700 euros. ¿Esto qué es? No es este, tío. ¿Cuál era? ¿Alguien sabe qué digo? ¿Qué va, no? Yamaha... Si es que yo lo tenía, tío. Era ese... Yamaha S... Joder. Ahora me salen motos, tío. No me acuerdo, tío, ahora cuál era. No me acuerdo qué teclado era. Pero vaya, uno que hay de por ese precio, tío. Ahora, ya te voy a Friday y compraste algo top. Me compré la... Me he comprado... En la vida he utilizado Black Friday, la verdad. Y este año me he gastado 100 pavos, prácticamente, tío. No tanto, pero... 100 he dicho, por la cara, 500. Me compré la gráfica, que me ha costado 390 euros. Y me he comprado también la fuente de alimentación. Bueno, aunque la fuente de alimentación... Sí, era de rebaja, de verdad. Me la he comprado en Coolmore. Y me ha costado 80. Bueno, 85 con los gastos de envío. Este, el NP12B, ¿no? No sé, aquí salen 200 euros. Ah, pero esto es porque otra página. Yamaha NP32, MP12, ahí estamos. Pues el NP12. A ver, ¿está en Amazon? Amazon, sí. 169, este, justo este te recomiendo, tío. Para empezar, el que no tenga problema de dinero, este teclado viene de putísima madre. Muy importante para empezar, que no caigáis en esa cosa de comprar un teclado de 80 euros o lo que sea, que bueno, no sé si por 80 euros habrá algún teclado. Que tenga peso, o sea, que las teclas respondan a como al peso que tú pongas. Eso es muy importante para empezar. No que tú hagas esto en el teclado o lo toques suavemente, suene igual. Eso es muy, muy importante. Ah, y la pantalla. Ah, es verdad, y la pantalla, es verdad. La pantalla. Yo iba a decir, la pantalla es que no era de... No, pero es que la pantalla no era de Black Friday, ¿no? ¿Cuándo la pedí? La pantalla creo que es que era una oferta de Amazon, pero que salió antes, ¿no? ¿O cómo? A ver. ¿Esto cuándo lo pedí? Me lo entregaron este lunes. Y lo pedí... pues sí, creo que sí, que sí, sería de... Claro, que sería de... Fue de los primeros días de Amazon, ¿no? Que fueron los primeros en poner el Black Friday. La gráfica está en los paneles. Siempre tuve la duda, ¿cómo son las notas del violín? Si la guitarra tiene trastes en el violín, ¿cómo se llama? No se llama, tío. No sé si sabes lo que son los trastes, ¿no? Los trastes son... Cada una de esas líneas que ves en el mástil. Desde aquí no se ve, pero bueno, ¿saben? ¿Saben? ¿No? Los trastes no son notas, son unos... No sé cómo llamarle eso, topes o yo qué sé.
Entonces el violín no tiene trastes, no tiene. Las notas se llaman, pues como se llaman, ¿no? Do sostenido, re sostenido, mi. Igual que en la guitarra, todas las notas se llaman igual, ¿no? Simplemente que la guitarra tiene trastes, que tiene separación. Ese Yamaha tiene sensibilidad, claro, tío. No le digas feo que se pone a llorar. No, es broma, tío. Chiste malo. Sí, sí, claro que tiene, tío. Ese teclado está muy, muy bien. Muy, muy bien, para empezar, obviamente. No estamos hablando de un teclado profesional ni mucho menos. Pues felicidades en mi cumple, estoy muy borracho. Pues felicidades, Nukes. Yo las X siempre las leo como O, no sé por qué, pero bueno. Grande, tío. Yo de hecho creía que era la de I'm Just a Member. Paso demasiado tiempo en Twitch. Y esa barba, nada, me la han prestado. Ahora luego se la devolveré, tío. Bueno, ya es un poco tarde. Mañana por la mañana se la devuelvo al panadero de aquí de la esquina, tío, que me la ha dejado antes. Le he dicho, a ver si me la deja un ratillo para el stream, que queda guay, tío. Está azuleado con los cristales tintados. ¿Está azuleado? ¿Qué dice, tío? Está azuleado. ¿A qué te dedicas actualmente, Andrés? Trabajo, Twitch, música. ¿Tú lo has dicho, Ulises? Pues eso, a Twitch, a bolos con el violín, tal. Nada, nada fijo. Todo bolos, digamos. La verdad que Twitch, claro, no es ni un bolo, pero tampoco es algo fijo, ¿no? Es un poco raro. ¿Has visto la peli de pianista? Claro, tío. Si no la has visto, la reunión. Sí, 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 muy buena. Hoy, ¿qué hacemos? Pues eso, vamos a empezar con las bicis, tío. Os voy a enseñar el juego un poquito, vamos a echarle, aunque sea media orilla, ya me decís a vosotros si os gusta o qué, ¿vale? Yo, es verdad, yo antes lo estaba jugando, tío, me ha encantado, pero es verdad que he pensado, esto en directo a lo mejor es un poco demasiado eso, demasiado contemplativo, demasiado paradito, ¿no? Pero me ha encantado, a mí me ha encantado, tío, no sé, está muy chulo, ¿eh? Pero eso, si os aburre un poco lo que sea, pues luego le damos otra cosa o le damos un lolete si a la gente le apetece o ya vemos. ¿No crees que debes perfilarte la barba? Parece que ha salido de superviviente. Por supuesto, tío. No quiero liarla. Otras veces que me he querido dejar barba, siempre uno la lía, tío, por intentar hacerse algo cuando no sabe. ¿Sabes? Lo típico de te das por aquí. Ay, no, demasiado, tío. Ay, no, demasiado. A tomar por culo toda la barba. Eso me pasa siempre, tío. Que me... Joder, Álvaro. Grande, tío. Muchas gracias, tío, por los otros 5, hermano. Esto ya no es un solo de guitarra. Por las 10 suscripciones de regalo, tío. Grandioso. Mira, ha tocado a... A Vector, a Carlorium, a Fistro, no, y yo me alegro, tío, que le ha tocado a mucha gente que está siempre por aquí. Grande, tío, bienvenido. Narraskin. Narraskin, no Vector, Rosenroth, Carlorium y Fistro Humano. Bienvenidos los 5, tío. Grandiosos. Esto ya no es un solo de guitarra. O sea, grandioso Álvaro. Muchas gracias, tío. Ahí tienes tus claps, tío. Te ha dejado de luz. Que. ¿Te gustan los gasas rosas? Me molan, tío. Me molan mucho. Yo lo he escuchado antes mucho. ¿Tiene el Gamepad de PC? Es una pasado por 3.99. Sí, lo tengo hasta junio, tío. Es una historia larga, pero podéis convertir básicamente meses de Gold en Game Pass. Eso es como un truquito que hay, que yo no sé ni siquiera por qué no lo cambia Microsoft. En fin. Y por 27, 28 euros en total que me pillé por Instant Gaming los meses de Gold, los transformé en Game Pass. Tengo Game Pass hasta eso, hasta junio, me parece, tío. Muy vasto, con todos los juegos que tiene y que me ha actualizado. En fin. Está jamón de la cabeza. Y vi lo de Juanito Lara. Y eso que me recomendé el Far Cry. Esto ya no es un solo de guitarra. Hermanito Álvaro, se te va la cabecita, tío. Loco, es que hacía de... Esto ya no es un solo de guitarra. Es que hacía mucho que no hubiera tanto regalo, ¿eh? Es verdad que antes... Antes tirado y más, cabrones. Esto ya no es un solo de guitarra. Joder, tío, muchas gracias, Álvaro, ¿eh? Otro 10 regalazo, hermano. Van 20 hoy, ¿eh? Esto ya no es un solo de guitarra. Este tío va... Este tío, no sé, hoy le ha tocado... Esto ya no es un solo de guitarra. Grande, tío. Hostia, ¿o no? Casi 800.000... Esto ya no es un solo de casi 800.000, ¿cómo se llaman, tío? Expectaciones, views. Esto ya no es un solo, tío, de Álvaro, de corazón, loco, muchas gracias, ¿eh? Bienvenido Ernest, Ludwig Van Beethoven, me alegro, tío, Cat Cosmo. Digo, me alegro porque hay mucha gente de vosotros que os conozco, porque estáis mucho aquí. Xavi Vidal también está muchísimo, Miki, bueno, a lo mejor los demás también están mucho, lo que pasa es que estarán en la sombra o lo que sea. Digo los que veo más por el chat, ¿no?
Zarklas, Dani, no y Donatello, Pereja, Pablo. Pues bienvenidos todos, tío. Y loco que no se quería quedar fuera también de la dinámica de los regalos. Muchas gracias a ti también. Pues regalito a J. Corrochano, que también lo leí como si no te viera, tío. Yo sé que también está mucho por aquí. Pero a veces cuesta leer algunos nombres, tío. Visualización, ahí estamos, eso. Grande loco, tío. Lo que pasa es que, bueno, para estas mariconadas, tío, o regalas 20 o no regalas. O sea, no es broma. Es broma, ¿eh? Grande, tío. La sombra en mi sitio. ¿Qué iba a decir, tío? Con esto amortiza las compras. No tanto, pero joder. Esto ya mejora mucho el mes, que era el mes más flojito. La bromicha. ¿Qué has dicho, tío? ¿Es que no te habré leído o qué? Ah, ¿qué está pasando? Esto yo no soy, no creo que me han robado la tarjeta. Hijo puto. Grande, loco. No empieces por ahí, porque llega a 20... Hacen falta dólares. Muchas gracias, Locus, tío, por ese regalito a Anubis también. Y yo, mira, al final no vea, casi los 300. ¿Cómo se puede convertir el Gold en Game Pass? Es que no me acuerdo porque lo hice hace un par de meses ya, pero busca esta, en Chollómetro lo vi, tío. Si, yo creo que si buscas en Chollómetro de alguna forma eso, Game Pass o no sé qué, por ahí había un chaval que lo explicaba y tal los pasos que decía, así lo hice, tío. Pero es fácil, creo que se puede hacer desde la misma página de Microsoft, te pone convertir meses de Gold en Game Pass, ¿sabes? Yo eso seguro que lo quitan. Yo no sé si será ahora como está en beta y tal, pues lo ponen para gente que a lo mejor tuviese comprado 12 meses de Gold y ahora quiere el Game Pass, ¿sabéis? Pero claro, en cuanto se den cuenta de que la gente compra Gold, que es más barato, pues, y lo transforma a Game Pass, pues van a decir, yo, esto no puede ser así, ¿sabes? Ay, Dios mío. ¿Cuánto cuestan los cascos? A mí me costaron, me parece que unos 70 euros, pero costaban 90. Yo es que los compré de estos de reacondicionado de Amazon. Ahora me voy a quedar yo fuera. No, Manu, tú estás ahí todavía de... Mira, estás ahí con 20, 10 y 5, tío. Yo tela de suscripciones de regalo este mes. Grande, ¿eh? Muchas gracias, tío. Lee lo del Far Cry que me has dejado a media. Lo del Far Cry Primal, que no lo he jugado, Oriol. No tengo ni idea, tío. Muchas gracias, Chimuelo, el rey de España. muchas gracias, tío, por ese tier 1 también. Bienvenido. Me guardas mi sitio, que ahora mismo... Venga, Álvaro, tío. Aquí te espero. Te esperamos. Y le damos a eso, a las bici. ¿Qué pasa, Chimuelo? Buenas noches. Me diría que quedan 4 para las 300. Pues, ¿cuántos somos? Es verdad, 4 para los 300. Y yo parece lo de... 4 para los 3.000. Tú mal, ¿eh? Yo es que de imitaciones. y yo, que no me afeito porque eso, porque la lío y tal. Voy a esperar a que me lo haga el Marco, tío. De hecho, es lo que siempre recomiendan. Si alguno de vosotros quiere dejarse una barba en condiciones, o sea, en plan... Es lo que os digo. Si intentáis hacerlo vosotros de alguna forma... Joder, Álvaro, tío. Por vuestra cuenta, probablemente la liáis, que es lo que siempre me ha pasado a mí. Entonces voy a esperar a que me lo haga el Marco la semana que viene cuando vaya a pelarme. Álvaro, tío, muchas gracias también por otros 4 regalazos, hermanito. Somos 300 ahora mismo, ¿eh? Esto ya no hemos llegado a los putos 300, tío. Domi Delgado. Pedrillo, Pullita, mira, estos tres también, estos tres. Domi Delgado, a lo mejor estaban las sombras, pero la verdad que creo que no lo he visto mucho por aquí. Pero a Pedrillo, Pullita y a Gulks sí que los he visto por aquí, tío. Ya no más, eso, tío. Muchas gracias de corazón, Álvaro, ¿eh? Sabéis que me da cosa, tío, cuando a alguno se le va la flapa tanto, ¿eh? Este hombre y yo, la pasta que se ha dejado Álvaro en este canal no es ni medio normal, tío. Os lo juro. Muchas gracias, tío, de verdad, de corazón. Grande, tío. Yo soy sombra full. Sí, yo sé que hay mucha gente. Sí, somos ahora mismo, conozco a mucha gente del chat, en plan, los nombres, tío. Hay muchos que estáis aquí siempre, tío. Y además, solo dicen siempre los mismos. Veis que los nombres que aparecen, Manuel, Mark, Locus, Rocco, no me suena. Perdón, Rocco, si está mucho por aquí. Álvaro, Víctor, Oxywave, Héctorito, Gone, Kefno, La Paula, ¿sabéis? Siempre Odo, siempre sois los mismos, tío. Pero claro, somos aquí 367. Yo a lo mejor, no sé, ¿cuánta gente sois en el chat escribiendo normalmente? ¿50 a lo mejor? ¿Sabéis? En plan, a lo mejor hay aquí 300 personas que no dicen nada. Están ahí a su rollo, tal, o conmigo de fondo, lo que sea, y no... Yo soy igual, yo en realidad estoy mucho directo y no digo nada, ¿sabes? Así, Tro, muchas gracias por los 10 mesecitos, loco. Muchas gracias, tío. Grande.
poca broma también, tío. 10 meses. El Álvaro puede elegir quién dárselo, es aleatorio. Creo que es aleatorio. Creo que regalar una sí puedes elegir a quién, ¿no? Pero lo demás es aleatorio, ¿no? No sé muy bien cómo va. ¿Qué va este cara? Mínimo dos. Te perdono, bro. Grande chimuelo. Larsori, no cacho. Mi nombre tiene punch. Se puede elegir. Ah, vale, vale, vale. Yo en los chats con mucha gente no suelo escribir. Si yo es lo que digo. Exactamente, yo creo que es lo. Es verdad, cuando me meto en algún canal pequeño sí que escribo algo, ¿no? Porque sé que, no sé, se satura menos el chat y tal. Pero es verdad que cuando hay mucha gente es normal. Por eso digo que hay un montón de gente que estáis ahí y a lo mejor estáis mucho. Probablemente, ¿no? Porque yo qué sé. Es lo que os digo, yo creo que no veo más de 50 nombres en el chat, ¿sabes? Al final sois siempre los mismos que escribís y escribís, sois todo pesado. En fin, tío. Somos gente de no saturar el chat, ¿no? En la gozadera. En el de Juan hace tiempo que no se puede decir nada. Bueno, es que eso ya es locura. Es verdad que en este chat sí se puede escribir. En realidad hasta los... hasta las 1000 personas yo creo que se puede escribir, te leen, tal, ¿sabes? Porque un streamer con 1000 personas puede leer. No va a leer a lo mejor todo, pero lee mucho, yo creo. Yo puedo ahora mismo leeros a todos prácticamente, vamos, sin problema. No comentarlo todo, pero leeros a todos. A partir de 1000 es verdad que se va mucho, ¿sabes? Y si tienes 3000, 4000, 6000, es una locura, tío. Es imposible, en plan, obviamente tiene que... Yo veo el chat de Juan y obviamente pasa. Más bien estáis hablando... O sea, el chat hablamos entre nosotros, ¿no? Digo, hablamos por meterme, pero... pero es verdad, tío. Vale, vale, perfecto, Álvaro. El de Rubius, ¿sabes? Imagínate el de Rubius, por ejemplo. Es que es una putísima locura, tío. Yo te pongo de fondo mientras hago cosas de la uni. A mí nunca me lee. Buche, os leo a todos, tío. Es que os leo a todos, de verdad. Yo, mira que soy tela, es que soy 370 personas, pero prácticamente leo todo. Leo todo rápido, en plan... y obviamente comento. Yo no comento. Yo aquí escribo algo, pero casi nunca, ¿sabéis? O yo no sé leer. Te vas a quejar, niño. Comento alguna cosa puntual que veo, yo qué sé, más interesante o más de comentar. No más interesante en el sentido de que los demás comentarios sean una mierda, sino de que, yo qué sé, vuelvo, no puedo decir nada de ellos, ¿sabes? En plan, entonces yo os leo a todo, que mucha gente dice, es que a mí no me lees, que no sé qué. Yo os leo a todo. Otra cosa es eso, que no lo diga, que no lo diga en voz alta, ¿sabéis? Lo leo mentalmente. Tampoco te enrollo. Macarón caramelo. Yo creo que lo que me costaría a mí decir sería caramón camarero. Eso sí que me costaría, ¿no? En plan, decirlo al revés. Caramón camarero. Caramón camarero. Caramón camarero. Caramón camarero. Caramón camarero. Caramón camarero. Yo creo que eso me cuesta más que lo correcto. Que camarón caramelo. 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 Eso no tengo problema. Ahora, decirlo al revés es lo que cuesta. ¿Para cuándo un icono de 15 meses y demás? Ahí estamos, Odo. Es que ya hay gente que tenéis tanta. Porque lo máximo que tenemos ahora es un año, ¿no? Claro, este es el. De hecho, es que tengo también. Es lo que dice el club. Tengo que pagar a alguien ya que me haga las cosas de principio. O sea, una intro, una icono. De hecho, me da miedo esta la pasta que me voy a dejar. Pero lo de cómo me la maravillaría yo, hermano. No sé ni cómo me ha salido porque soy malísimo para decir eso. Pero escuché el otro día a la Lola Flores cantándolo, tío. Bueno, cantándolo. Y yo soy una locura, ¿eh? Bueno, y a la tía, ¿cómo se llama la chavala esta que se está haciendo famosa? Bueno, se está haciendo famosa, que. Y yo que es buenísima, ¿eh? La Rosalía. Rosalía, tío. La que canta eso, tío. Joder, macho. Ni uno habla en serio, ¿eh? Fangoria. Fangoria, tío. Joder. A ver.
Esta, la María Peláez. Ahí estamos, la María Peláez, tío. María, la de los pompas. Nuria Fergo. La María Peláez, tío, una máquina, ¿eh? Esa también. Pero la puta Lola Flores es flipante. La puta Lola Flores es flipante, es flipante. Tanto que pensamos todo lo mismo. Sí, sí, muy vasto. Estabais diciendo todo el rato los mismos nombres. ¿Te gusta la resistencia? Resistencia. Sí, me gusta mucho, tío. De hecho, me gusta. Esta temporada me está molando mucho, tío. La anterior fue la más flojilla, ¿no? La que menos. Me salté más entrevistas, no me gustaba tanto. De hecho, mucha gente se descolgó. La primera temporada fue buenísima. Esta es la tercera, ¿no? La segunda, en plan, las entrevistas de. ¿No? Esta es la tercera, ¿no? Vaya, los meses anteriores. Es que mucha gente, Abluguita, yo no sé si te pasa a ti, pero hay mucha gente que ya, como Juan Alberto vio la primera temporada y al ver que la segunda empezó a bajar mucho, en plan, o ya no molaba tanto, pues ya lo dejó de ver y ya no lo ha vuelto a ver. Y yo también dejé de verlo en ese momento, pero empecé a ver otra vez la resistencia esta temporada y están otra vez como al principio, ¿sabes? O mejor, en plan, no sé, tío. Las de ahora me están molando muchísimo, ¿eh? Es verdad que antes. Adiós, ¿qué le he dado? Al F11, ¿no? Ahí estamos. Que empezaron a llamar gente más famosita y ya no molaba tanto, no sé, pero me estamos. ¿Has visto la de esta chavala, no? La. A los que os guste el rap y tal, o sea, lo de la Red Bull, ¿cómo se llama? La Sara Socas. Muy buena chavala, ¿eh? Me ha caído muy bien, tío. Se le ve con los pies en la tierra. Me ha molado esa entrevista también, tío. Es que están guay, tío, las entrevistas de. Coño, creí que era ordenado. La entrevista de esta temporada me está molando mucho. No me he leído V de Vendetta, tío. ¿Tú cuando cagas pestañeas? Pues supongo, ¿no, tío? Yo además cuando cago, ¿sabes? Y no voy a quedarme sin pestañeas mientras cago, no veas, ¿sabes? Sería difícil. ¿Has visto a Sarasoka imitando al caballo? Una locura, ¿eh, Eva? Y el puto Griso, vaya máquina, tío. A mí el caballo me sale muy bien. Y yo, la imitación me he quedado loco, ¿eh? Loco, tío. Muy heavy. Te juro que pensaba que era editado. Es que no veas, es muy vasto, tío. ¿Para cuándo una nueva canción de Pachingar? Pues ya mismo, si es que me quería. Si me pongo ahí con dos huevos, también si tengo un poquito de. A ver, el trabajo es muy importante, ¿eh? Pero para mí, por lo menos para los Pachingar, me tengo que sentir inspirado. No me gusta nada esta palabra, tío, porque inspirado es una de las palabras más falsas en el arte. O sea, no es que sea falso, pero es verdad que es una excusa muy mala. En plan, no me da la inspiración, ¿sabéis? Seguro que había escuchado mucho eso de. Bueno, la frase esa de. La inspiración te tiene que pillar trabajando, ¿no? Y es verdad, es que es así, ¿sabes? Pero es verdad que para los Pachingar sí que si no me encuentro en un día que me salga la tontería, que diga ello, y me pongo a escribir cosas y me río yo de lo que estoy escribiendo, si lo esfuerzo mucho, digo, esto es una cagada. Y al final, pum, lo borro todo. Entonces, pero quería hacer uno para antes de final de año, tío. Quería hacer uno para antes de final de año. Subirlo, por ejemplo, el último día, ¿no? El día de Nochevieja. El día de Nochevieja, poco sentido, ¿no? O el día de Año Nuevo, no sé. A ver si me pongo, tío, a ver si me pongo. Es que tengo muchas cositas ahora que hacer. Me han puesto otra vez a transcribir otra cosa, tío, y me faltan horas. Y luego, lo que decía el otro día, encima quiero jugar a videojuegos, pues. ¿Qué opinas de Stranger Things? Es que no la he visto, tío. No la he visto, la verdad. La verdad. ¿Qué vas a jugar? Voy a jugar a las bicis un poquito y luego ya vemos, ¿vale? Vamos a ver qué os parecen las bicis. Las vicios, ¿eh? Tenemos otro técnico de sonido chat de más estudio conmigo. No, ¿quién, Mark? Compré el amplio thing, pero justo lo pruebo y me estalló una cuerda y casi me quedo sin ojo. ¿Qué cojones, pollita? ¿Cómo coño te...? Una cuerda del bajo. ¿Cómo coño te ha saltado una cuerda del bajo, tío? Del último instrumento que me esperaría que saltase una cuerda, ¿eh? ¿Ves Ilustres Ignorantes? No, tío, vi un programa, vaya.
está guay, tío. Pero no lo veo de normal. Que no veo la tele ni nada. Con instrumental navideña. Oh, muy buena idea, tío. Es verdad, ¿eh? Ya ves. Finísimo, ah, coño. Yo Andresito. Y lo habéis dicho a la vez. Toda la familia reunida viendo la nueva canción de Pachinga. Va, sería la polla, tío. Sí, mira, hacemos un trato, ¿vale? Yo me comprometo a subir un Pachingar para final de año, ¿vale? Y vosotros, durante las navidades, tenéis hasta el 6 de... hasta el Día de Reyes, me tenéis que mandar vídeos a Twitter. ¿Sabéis? Como esto que me ponéis a veces que en la clase de informática con versos perversos, no sé qué. Pues vosotros con vuestra familia, en plan, poniendo la canción, ¿vale? El tema que sea que haya subido, con vuestra abuela. ¡Abuela, escucha esto! Y me lo mandáis a mí, ¿vale? Ahí está. Así os prometo que... que lo subo. Sale la polla, tío. Parece el elogio, pero joven. Tío. Qué crueldad hay en internet, tío. Puede ser en el coche, tío, también. Cuanto más navideño sea, más guay, ¿sabes? Si es con un manteca en la boca, pues todavía mejor, tío. ¡Auro! El que te mandéis lo dejaste ni en visto. ¿Y eso, loco? ¿El qué? Yo he visto todo lo que me mandáis. Antes de año nuevo, ya. Ya ves. Si luego me mandáis una en los botellones, tío. Imagínate, tío. Salís de fiesta en Nochevieja y lo ponéis por ahí. Buah. Me haría llorar, tío. Se me caerían las lágrimas, ¿eh? Joder, qué nivel. Qué triste, macho. Lo siento. Que dice que va a llevar la canción al cementerio. He escuchado la canción de un tal Boquero. Es broma, hombre, te quiero. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Lo he dicho muchas veces que... A ver, yo no tengo ningún sentimiento navideño especial, pues, ni soy religioso, ni aquí nieva. Ah, por cierto, las luces de Málaga. Por la cara. Creo que es lo que más me gusta de la Navidad. Esto, hermano, qué guapada. ¿La habéis visto? Bueno, la habéis visto. Los que no son de Málaga, coño, lo van a ver. Ella es muy guapa, ¿eh? Muy vasto, tío. Tremendo, es tremendo. Muchísimas gracias, Vicoreto. Y yo ya a tope con la suscripción, bueno, sobre todo por Alba, ¿no? Muchas gracias, tío, por ese Prime. Grandioso. Y bienvenido. Vicoreto me parece que es nuevo, ¿no? No te había visto, me parece. Espero que te lo pases muy bien con nosotros, grande. ¿A qué edad dejaste de ser Boquerón? Boquerón de... Pues no tengo ni puta idea. Porque Boquerón me dijiste... Yo eso no lo sabía hasta aquí. Me lo dijiste y en el chat, tío. Que dejaba de ser Boquerón cuando te liaba, ¿no? Con alguien. Eso yo creo que es que no se dice aquí, tío. Que puedo beber sin parecer alcohólico. La de esta... Ah, lo de Navidad. Que no sé. Yo creo que simplemente el que sea una fiesta de... Que sea una fiesta... Que te va a dar esta, no. Que sea una fiesta en invierno, tío. Simplemente. Tener vacaciones en invierno me mola. No, me gusta más que... Es que a mí no me gusta el calor, tío. Me gusta el frío. Entonces, lo que me gusta es eso, tío. Antes lo estaba hablando... Ayer no voy a estuve jugando con Juan Alberto. No os voy a decir hasta qué hora, pero... No veía cómo se nos fue la flapa, tío. Empezamos a jugar a la 1:30 o más tarde. Con eso os lo digo todo, ¿vale? Ah, coño, ya lo ha dicho el puto chivato, ¿eh? Pues eso, hoy me he levantado pues, como un puto desgraciado. Y eso, y lo estaba hablando anoche, tío, con Juan. O esta mañana, según se mire. Que yo tengo unas ganas de eso, tío, de la salidita, en plan, de ir vestido, en plan, abrigado, salir, tomarte unas copillas, ir por la calle, eso, en los días de Navidad, con el fresquito. No me mola, tío. Eso es lo que me gusta de la Navidad, simplemente. No es lo mismo que las vacaciones de verano, ¿no? Jugamos al AP. Un puto desastre, tío. Vamos. Si ya soy malo en el Fortnite, imaginaos en el AP. No daba una, tío. No daba una, hermano.
Jugamos un poquito al Fortnite y luego al. Al Apex. ¿Es una habitación de tu casa o es un estudio? Es el salón de mi casa. Salón que he montado aquí, el Team Glass. Salón, bueno, el salón donde yo duermo, vaya. Las copias de lo que te gusta de la Navidad. Olvido cervecita. Bueno, vamos a jugar eso, ¿no, tío? Vamos a darle. Que os lo quiero enseñar. Venga, que se me hace muy tarde. Sony 20. ¿A qué hora he empezado? A las 10 y media. Hoy hemos empezado bien, ¿eh? Ojalá siempre empiece a las 10 y media, tío. Es lo que hay que hacer, coño. Vale, voy a quitar la música porque quiero que eso, que ahora lo que tenéis que hacer es un poquito de yoga, ¿vale? En plan, os relajáis, tío, en plan, respiráis hondo, si tenéis un porrillo, mejor que mejor, no, es broma, apología a las drogas, cero. Vamos a abrir el juego, pero relajaros, ¿vale? Ahí empezáis ahí vuestros movimientos y tal. Esto ya no es un solo de guitarra. Tiráis un poquito para un lado, un poquito para el otro. muchas gracias, Manu. Grandioso, tío. ¿What? ¿Qué cojones? ¿Le has dado una sub de regalo al Nightbot? ¿Eso se puede? ¿Se puede hacer eso, tío? Puto, puto Manuel, tío. ¿Espera, qué? O sea, ¿la has hecho sin querer o qué? ¿Le has dado una puta suscripción de regalo al puto Nightbot, tío? ¿Qué cojones? O sea, que ahora el Nightbot es suscriptor, en plan. ¡Míralo, es suscriptor! ¡Vaya máquina! ¡Hostia, qué guapo! Tengo a mi puto Nightbot suscrito a mi canal, tío. No sabía que se podía hacer eso, tío. Vaya grande. Oh. El porrillo aquí está, dime, Andrés. Oh, tío. Y me quedo nuevo. Estoy leyendo. Qué mata. Oh, tío. Muchas gracias, Manu. Ah, coño, que se le iba a dar a Adri, tío. Se le ha dado sin querer el Nightbot. ¿Cómo coño te salió el Nightbot, tío? Estuvo interior. Bueno, espérate, os voy a poner esto. Ya veréis, tío, que. A ver, fuera de coña, ¿vale? Jeji, jaja. Ahora seriedad, ¿vale? No, hombre. Vamos a un videojuego, tío. Ya veréis que está chulo, tío, el juego. Lo voy a poner el volumen altito para que yo para que veáis, no sé, a mí me molan, tío. Grande, tío. Muchas gracias, Manu, tío, por esa suscriptor. Por esa suscriptor, ¿ves? Por esa suscripción de regalito al Adri, tío. Grandioso. Espera un momento. Qué grande, tío. Bienvenido, Adri. Vale, juego. Properties. Downhill. Perfecto. Vale, pues he estado jugando antes un poquito, ¿vale? La cámara yo creo que da igual donde la ponga. La vamos a dejar aquí mismo, por ejemplo. Grande Martalis. Y eso. He estado jugando un poquito, ¿vale? Os digo un poco cómo va este rollo. ¿Qué pasa? Ah, vale, que tengo que... Ahí estamos. Entonces, ¿esto de qué va? Pues es un juego de bajar, ¿vale? Es así, rollo poligonal. Se dice así. Entonces hay, ¿veis? Cuatro montañas, ¿vale? Cuatro montañas de las cuales ahora mismo solo tengo desbloqueada una, ¿vale? Y dentro de esta estas montañas hay varias rutas. Por ejemplo, dentro de la montaña Greaterhorn, tenemos, pues eso, cuatro rutas. Barranco de la Viuda, donde se mata... A ver, Barranco de la Viuda... Claro, se mataría a su marido. Por eso la viuda, vale. Bosque errante. Aquí a lo mejor se ha muerto todo el mundo. Y por eso es... Bueno, en fin. Escaleras rocosas y canto del cuervo. ¿Vale? Mando teclado. Mando. Esto mando. Sin ninguna duda, vamos. Pone recomendado, pero yo creo que obligatorio. Bueno, yo qué sé. No sé si con el ratón o tal. No, vale. Tiene más ventaja. ¿El qué? ¿El mando? Esto ya no es un solo de guitarra. Grande pistachito. ¿Y yo qué os pasa? Estáis a topísimo, ¿eh? No estoy... Y además somos 400, tío. Muchas gracias, tío. Pistachito, tío. Espero que te lo pases muy bien. Muchas gracias por ese prime. Entonces, ¿me estáis entendiendo o no me estáis entendiendo? Que luego empiezan las preguntas. Barranco de la Viuda, Bosque Errante, Escalera Rocosa y Canto. Vale, entonces, he empezado el juego, ¿vale? He empezado y a mí me han dado... Entonces, tú le das a seleccionar rutas, ¿ves? Y hay desafío, ¿no? Desafío. El primer desafío siempre es el de explorador, que es el desafío donde tú...
pues ves la rutita, ¿no? Te haces tu bajadita, tranquilito, como tú quieras, y ya está, ¿ves? Pues cruza la línea de meta. Y esto lo que te da es que desbloqueas los desafíos, los siguientes desafíos. Principiante, y me ha salido que terminase esa misma ruta en 3 minutos o menos y que tuviese 21 accidentes o menos. Tú tienes un accidente y vuelves a repetir en un punto de control, ¿vale? Es muy, el juego es muy sencillo, muy, muy gustoso, tío, gustoso. Quería imitar un portugués y me ha salido más bien Mariano Rajoy, ¿no? Bueno, repite, no entendí. Yo te repito, tío. Desafío primero explorador, luego principiante, luego me echo de experto. El de 2 minutos es una puta locura. Como una buena página que todo el mundo conocéis. Y modo libre. Esto pues supongo que se desbloquea cuando desbloquees lo de 1.50 o menos, 7 accidentes. Esto ya es de locura, vaya, en plan, ni de coña. Entonces, el marido de quien se ha muerto, pues de una. Entonces, al pasarte los desafíos de principiante, creo que son, o el de explorador, no sé, se te abre la siguiente ruta. En plan, Bosque Errante, ¿vale? Que es la que voy a hacer ahora con vosotros, porque esta ya no me la había intentado otra vez, porque no. Vamos a ir viendo rutitas y tal, ¿vale? A ver si nos terminamos las 4 rutas de esta montaña y ya está, ¿vale? Y lo mismo, ¿veis? En plan, Bosque Errante, ¿ves? No puedo hacer desafíos de principiante porque todavía no me he hecho el de explorador, que es, en plan, la primera vez que vas a una ruta, pues la exploras un poquito. ¿Entendéis o qué? Ahora paro y ya me hacéis las preguntas que queráis. Referencia a Torbeno, please. Dale la pastilla para dormir. ¿Quién ha entendido algo? Vas muy rápido. ¿De verdad, tío? El concepto es como Eurotrack. Supongo, pero no hay que hacer reparto, ¿no? No lo había entendido, ¿no? Perfecto. Pues vamos a darle. Entonces, aquí cuando vas pillando cosas y tal, pues vas desbloqueando bicicletas, que tenéis 6 bicicletas, Jerónimo se llama esta. Es guay porque tengo una pieza desbloqueada, porque me he hecho ante un desafío de dificilillo, y mando una pieza desbloqueada de una bici que tengo bloqueada, en plan, o sea, no tiene sentido, tengo como una cosa guapa para esta. Está chulo porque las bicis las puedes ir mejorando, las puedes tunear, y entonces puedes mejorar el cuadro, la suspensión, la rueda. Esto es muy bueno porque, aunque siempre hay caminos principales en la ruta, te puedes salir de los caminos y eso es lo que está todo guapo, tío. Está guapísimo. Puedes salirte de los caminos y como hacer atajos. Pero claro, dependiendo de si caes de mucha altura o qué, te revientas, ¿sabes? Entonces, si mejoro la suspensión, pues podré... En Catch Point Boss. Podré... caer y no matarme. En fin, la categoría está cambiada. Muchas gracias, Clove. Juega ya, pues venga, vamos a jugar. Entonces empezamos la carrera con la Grasshopper, que es la única que tengo. Así que nada, ahora me voy a callar, ¿vale? Voy a ir hasta abajo, calladito, ¿vale? Calladita, calladita, nanani, calladita. ¿Vale? Y así disfrutáis de... Ya, sobre todo, espera, no sé, ¿se escucha bastante bien? Se escucha bastante bien, ¿qué digo, tío? Vamos a subirle más el audio, me voy a callar. Y mirad los derrapes, tío, mirad este aire. Mirad los pajaritos, ¿vale? Shh, todo el mundo callado. Barrita verde del sprint, ¿vale? Que puedes sprintar. ¿Dónde vas? Dios, que baja follado, ¿eh? Checkpoint, ¿veis? Ya si muero, a partir de ahí. ¡Ey! ¡Ay! Me he saltado ahí. Había un atajillo, no pasa nada. Está guapo porque te va familiarizando con la ruta. Es que, tío, las físicas están todo chulas, ¿eh? De verdad. La sensación de control en la bici está todo guay, tío. ¡Guapo! ¿Qué cojones? ¿Ves? Hago así, boom. Vaya mierda atajo, ¿eh? Me motivo. Me cago en la puta.
Vale, vale, vale. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. ¡Uy! ¡No! ¡Oh! Tiene que haber... tiene que haber una de pros jugando a esto. Me voy a buscar luego a ver si hay speedrun y tal, porque esto tiene que ser flipante la gente que sepa jugar esto, ¿eh? Tiene que hacer unos saltos y una cosa que tiene que... impresionante, vaya. Y un debate guapo, tío. No. Coño, digo, espérate que sigo vivo. ¿Qué pasa? Ah, no, por aquí no es. ¿Veis lo que os digo? Que en realidad tú puedes hacer rutas opcionales y tal. Y a veces te, en plan, te saltas una montaña entera sin quererlo, ¿sabes? Te tiras por una ladera, no te matas y dices, y yo, y te has saltado medio camino, ¿eh? Coño, con las velocidades, tío. ¡Bah! Vale. Mi cara de concentrado en estos juegos tiene que ser un poema, tío. Chunga, ¿eh? Esta chunga, vale, aquí termina. Esta chunga es más chunga que la anterior, ¿eh? Joder. Sí, sí, lo más guapo es lo de explorar los atajos y tal. Chulísimo, es verdad que con esta moto, ¿eh? Con esta bici, que es la primera, es complicado, tío. Baja el volumen un poco. Ok, vale. Vamos a bajarle ya, ¿vale? Era para que... pero mola, ¿eh? No mola los sonidos, no sé. También es verdad que yo cuando vi el juego... en plan, yo vi a un tío que hablaba un poco del juego, ¿vale? Yo lo escuchaba y ya lo veía. Y es verdad que no sorprende tanto como jugarlo. Y una de las cosas que decía el tío es... una de las cosas que decía el tío es que lo guay es la sensación de manejo de la bici, que es verdad que es muy, muy propia. Solo la puede experienciar uno, ¿sabes? Experienciar o experimentar también, ¿no? ¿Cómo le doy las opciones, tío? Progreso, calificaciones. ¿Dónde están las opciones, tío? Volver al menú. ¿Así? Experienciar. Vale, vamos a intentar. Entonces, claro, ahora mismo esto es, por eso se llama exploración, ¿no? Explorador. En plan, la primera vez es para ver un poquito la rutita y hacerte un poco a ella, ¿no? Entonces, obviamente, si ahora me quiero hacer los desafíos guays, es muy complicado si sigo los caminos así. ¿Ves? Esta todavía estaba bloqueada. Tengo que hacerme las de principiante al menos, ¿no? Desbloquea aspecto, grasshopper. ¿Ves? Tengo que hacerme los 2.40 o menos. ¿Cuánto he tardado antes? Ah, ¿no te marca el tiempo? Sí, ¿no? No me marca el tiempo, claro. 2.40 o menos, 20 accidentes o menos. Esto es fácil porque son muchos accidentes. Y 2.30 o menos, desbloquear ruta. Ah, vale, te desbloquea. Ah, vale, mira, para desbloquear la ruta, la siguiente ruta, la tercera, tengo que hacerme esto en 2.30 o menos. Vale, fácil. Entonces, añadimos todos los desafíos e intentamos hacernoslo, ¿vale? Venga, vamos a intentar buscar... ¿veis, por ejemplo? ¿Se me ve el de este? ¿Veis? Rollo, a lo mejor de aquí a aquí... puedo cruzar, ¿sabes? Salto de la montaña de aquí a aquí y me salto todo esto. Es que ese es el tipo de atajos que hay que buscar. También eso, depende de la bici que llevéis y tal, porque las primeras bicis supongo que será una mierda y te matas con nada, ¿sabes? Luego tendrás mejores suspensiones y tal y podrás tirar para adelante con los saltos y eso. Está guapo alto y que grites. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tal, vale? Vamos a intentar mejorar nuestros tiempos. Venga, a toda hostia, ¿eh? Ya se supone que me conozco un poquito mejor la ruta, ¿vale? No me la conozco, pero bueno. Vamos a intentar buscar aquí truquitos y tal. Por ejemplo. Que estaría guapo que hubiera... toma ya, por ejemplo, eso. Estaría guapo que hubiera un mapa o algo. Si me tiro por aquí... no. ¿Y si cojo más carrerilla? No, imposible. Y el mapa la poco. Creo que me puedo tirar por la esquinita esta, ¿no? Desde aquí. ¡Me cago en la puta! Lo que no entiendo es por qué pone accidente cero. Pone arriba accidente cero. Eso es lo que yo no entiendo, tío. No sé entonces qué te cuentan como accidente o... ay, ya he liado. Toma por el culo. ¿Serán los golpes que recibas? ¿Será eso, tío? Ahora pone accidente 1. O a lo mejor es que no cuenta hasta que pasas por el primer checkpoint, ¿eh? No tiene sentido, ¿eh?
Venga, 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 a tope, ¿eh? Tenemos que hacerlo en 2.30, ¿eh? Yo no sé cuánto habré tardado antes. Uy. ¡Vamos, vamos, vamos! Vámonos. Mira, por aquí. Ah, no, aquí hay agua. ¿Qué pasa? Adiós. Venga, accidentes 2. A lo mejor que te cuenta a partir de que pase por el... ¡Ay, coño! Es que lo difícil del juego también es la cámara, tío. Que claro, tú no ves lo que tienes delante. Toma ya. Ve, accidentes 3, sí, es eso. Te cuentan a partir del primer checkpoint. No sé por qué, la verdad. ¿Me puedo meter por aquí? ¡Venga ya, hombre! Un laguito de mierda. Una puta bici, a ver. Está hecha de aceite. ¿De aceite? ¿Qué sentido tiene? ¡Joder! Bueno, son 20 accidentes. Los accidentes no me preocupan. Me preocupa el tiempo. Eso, y eso que esto solo... Ay, podía haber seguido por arriba, yo creo. Ya cortábamos. Uy. ¿Vale? Vale, vale. Estamos bien, estamos bien. Venga, hay que darle candela, ¿eh? Llevamos un minuto. Cuidado, cuidado, que estamos bajando a toda hostia. Saltito. Puta madre. Por ejemplo, aquí yo creo que puedo saltar por aquí, ¿no? ¿Veis lo que os digo? Lo tendría que haber hecho directamente, pero mira todo lo que... No hemos quitado la vuelta esa. Estoy motivado, ¿eh? ¡Es lo que os digo! ¡No ves, tío! ¡Gilipollas! Hombre, está tomando momento mal, ¿eh? ¡Me cago en mi vida! ¿Dónde va, André? Uy. Uno y medio. Uy, es que esto nunca me lo espero, perdón. ¿Cuánto llevamos? 7. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y por aquí? Ah, claro. ¡Salto! ¡Ahí! ¡Toma ya! Os lo juro, tiene que haber unos viciados. Tengo ganas de... Cuando termine directo, a ver si me veo gente que haya jugado este juego. Nah, esto no lo hacemos, no lo hacemos. Fácil. Easy peasy. Alright. Vale, 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 vale. Estamos bien, ¿eh? No, no debe quedar mucho, ¿no? Veis, seguro que por... Voy a probar ir por arriba. A ver si me acuerdo. Y voy por arriba, ¿vale? Que seguro que por algún lado es más corto. ¿Cuántos accidentes llevamos? 8. Nah, vamos bien. Por aquí, por aquí. Ahí estamos. ¿Bebé? Vale, 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 estamos bien. Estamos bien, estamos bien. ¡Mira, mira, mira! ¡Pues guapo, eh! Una ruta alternativa. ¡Vámonos! ¿Veis? Y por ahí que había otro camino, seguro que era otra ruta. ¡Nube! Y por allí creo que también se podía tirar, ¿eh? Sí, sí, por allí. Vale, vale. Tirado, tirado, tirado. Bueno, no, tirado no, ¿eh? Era 2.30. Bien, bien. ¡Vámonos! Carrera otoñal. Tu puta madre, no. Poca brava en el mundo, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Cuando más avanza, supongo que es más largo será el trayecto de un checkpoint a otro. Eso tiene que meter una presión increíble, sí, sí. Es que, por eso digo, es un juego como de tranquileo, pero si quieres que no sea de tranquileo, también, ¿sabes? En plan... Vale, seguimos con la misma montaña, ¿no? Obviamente. ¡Ah, no! ¡Ya manda otra montaña! ¡Oh! ¡Mandado! Redmoor Peaks. Los picos de Redmoor. Vale, un momento. Me han dado algo de... Sí, me han dado algo de personalización. A ver si podemos ya montar algo en la bici. Aspecto, tienes un nuevo aspecto. Voodoo. Alright. Pues venga, me la voy a poner. ¿Cómo la pongo? ¿Está puesta ya? Creo que sí. ¿Y ciclista? ¿Puedo cambiar algo? Da igual, ciclista no quiero. No, pero yo lo que me quiero cambiar es la bici, rollo la bici. En plan... ¿Cómo me cambiaba la bici, tío? ¿No puedo? En plan, las partes de la bici. Ah, eso creo que se cambia directamente desde la montaña, ¿no? Veis, entonces ahora puedo meterme en la siguiente ruta. Yo creo que vamos a seguir con la ruta de esta montaña, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Nueva ruta de la montaña o nueva montaña? ¿Queréis nueva montaña o nueva ruta de la misma montaña? Nueva rutita, ¿no? Seguimos... Ahí está. Yo, todo el mundo ruta, grande, grande. Pensáis como yo, quería que vais a decir, no, venga, nueva montaña. Venga, nueva rutita de la montaña. Venga, vámonos a escaleras rocosas. ¿Veis? Porque aquí ahora se me han abierto los despertos. Los despertos ya son 2.15. ¿Veis? Por ejemplo, ahora me la he terminado en 2.20. Chungo. 3 accidentes fácil, 1.55. Esto se lo hace un puto autista como el Orlok. Los demás no nos lo hacemos, así que... Vámonos a escalar rocosas. Esta es bastante... Bastante recta ya. ¿Veis? En plan, ¿cómo mejoro? ¿O no la puedo mejorar? Yo creo que sí. Sí, sí, porque me han dado antes una pieza y tal.
A ver si me desbloqueo la Pace Breaker. Por cierto, a ver un momento, porque a veces te ponen... Ah, no, espérate, que esta es la otra. Digo, en plan, a lo mejor me ponen... Te desbloquea la Pace Breaker, desbloquea aspecto, desbloquea pieza de bicicleta, desbloquea no sé qué, ¿ves? No me desbloquean la bici, quiero que me desbloqueen la otra bici, tío. Vámonos, para acá. Ok, pues lo mismo. Primera vuelta de reconocimiento. Vamos a ver qué tal esto. Hostia, 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 hostia. No sé si eso ya era un truquito. Hermano, hermano. Vas a entrar para ahí, si mueves. Creo que lo he hecho como un puto pro sin quererlo, ¿eh? Adiós. He tirado para adelante en plan como... Ah, es para acá, es para acá. Mira, ¿y hacemos así? Hostia, ahí tengo que frenar, ¿vale? Puedo hacerme... ¿Qué haces? Ahí me puedo hacer la guaña, pero tiene que ser frenando. ¡Uy! ¡Qué pena! Dígomelo. André, por favor. Ahí estamos, aquí tranquilito. Pum, giramos para acá, pum, pum. Vale, giramos un poquito para aquí, para adelante. Frenamos, frenamos, frenamos. Eso es. Ahí estamos. Pum, pum, vuelta para acá. Seguimos por aquí y segundo control. ¡Venga ya, hombre! ¿Te has chocado un poquito? El tío, todo sensible. Este tiene dermatitis, ¿eh? Vámonos. Y yo, de verdad. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Tienes... Cómprate algo mejor, tío. Vale. Ok. Vale. Vale, vale, vale. Y hermano, hermano, hermano. Hermano. Vale, creo que ahí. Hola, por aquí. Ahí estamos. Oh, tío, tío. ¡No! ¡Ay, qué pena! Hermano, me había quedado todo pro, a ver. ¡Frena! ¡Oh! Y creo que incluso se podría bajar más, ¿eh? Y yo, hermano, es que esto te lo puedes bajar casi recto, ¿eh? Adiós, adiós, adiós. Me he flipado, me he flipado. Mira, mira, mira. No, no, esa es un poco para izquierda. Aquí, como da igual con todas las veces que muera, no pasa nada. Mira, esta por aquí. Esta para acá. Y ahora para la derecha. Por aquí, ahí estamos. Y no, 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 no. Por ahí no me puedo tirar. Ah, perfecto. Mierda. Ahí estamos. Y por aquí. ¡Ay, casi! Y yo, esta está guapa, ¿eh? Porque tiene mucho atajito de esto, tío. Está chula. Esta lo que pasa es que nos vamos a matar mil veces, ¿sabes? Luego cuando me lo tengo que hacer en plan rápido y tal. ¡Ay, coño, Andrés! Mis maneras de morir. Hostia, es imposible. No, por aquí no se puede ir. Me estoy encabezonando y voy a hacer la ruta normal. Joder, chaval. Esto es por aquí, para acá. Ahí estamos. Ahora. ¡Por favor! ¿De qué? ¿De qué? Escúchame, ¿no puedes saltar esto, tío? ¿Pero qué me estás contando? ¿Si son 2 metros? Nada, hay que ir por aquí, tío. Ahora sí lo salta, venga ya, hombre. Estaba eso más alto que lo otro. Qué guapa la florecilla y todo, tío. Toma ya, Dios. Me he dejado la cabeza ahí, chaval. ¡Todo guapo! No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Por favor. Qué ridículo. Mi hermano, todo guapo, derrapando al límite. Y yo, esto es complicado, tío. Esta es difícil, ¿eh? Esta ruta, por ejemplo, no va a ser tan difícil del tiempo, sino del no morirse. A no ser que... ¡Qué guapo, chaval! Que puedes saltar con la roca y tú. No, a eso no. ¿Dónde va? Lo he hecho de chorra, ¿eh? O sea, va a ser difícil esto hacérselo luego, ¿eh?
A no ser que vaya todo lentito. Nah, es que yo creo que aquí tengo que frenar mucho más, ¿eh? En las anteriores no estaba frenando, pero en esta voy a tener que frenar bien. Y porque hay... Hay como una ruta... Aquí, ¿no? En plan, por aquí. ¿Por aquí a dónde irás, tío? No me deja, ¿no? ¿Por qué no me deja? Como que se ha quedado para la bici. Oh, mi puta vida. A ver, espérate, voy a acelerar, a ver si me deja. ¿Cómo es? Ay, tío, tío. ¿Y yo, tío? No, no me deja, no se puede. O sea, no me deja el juego, tío. Cada vez peor, tío. ¿Ahora para dónde? Oh, Dios. Y yo, esta me está pareciendo larga, ¿no? Bueno, de todas las veces que muero. ¿Cómo no? Espera, para, ¿para dónde? Para acá, ¿no? ¡Para acá, no! Una cosa que no me gusta, eso sí, no sé por qué lo han hecho así, es que no puedes dar marcha atrás. No puedes recular con la bici, en plan andandito ni nada, no puedes. En plan, si estás mirando para un precipicio, te vas a caer, no puedes tirar para atrás. Es que estoy perdiendo. Este es el típico juego en el que uno pierde la paciencia, tío. Y se lo quiere pasar. Y cada vez lo hace peor porque cada vez se lo quiere pasar más rápido, ¿sabes? Vale. Es que hay que saber utilizar el freno aquí, ¿eh? Esto es para saber utilizar el freno, tío. ¿Cómo se llama el ciclista? No sé si tiene nombre. Ah, me lo está preguntando para que le ponga ahí un nombre. Pues se va a llamar... Se va a llamar Robert Ramírez. Ese se llama Robert Ramírez, ¿vale? Luego cuando le cambiemos la ropa, pues se pasará a llamar de otra forma. Ok. He hecho eso de zorra. Me aseguro que es mejor ir por abajo. ¿Qué pasa? Ah, es que parece que cuesta arriba, le cuesta mucho más subir, ¿no? Bueno, como es lógico. Hermano, no subo, ¿eh? Ah, que te cuenta. O sea, tiene mecánicas también de que cuesta subir y cuesta arriba. Y tienes que aguantar el sprint, ¿no? Y si te quedas sin energía, te lo cuenta como mal. Estamina, ahí estamos. Mira. Tengo que gestionar bien la estamina, claro. Imposible. ¡Vámonos! No sé cómo lo he hecho ahora. ¿Pero esto cómo es? Yo creo que esto no es así, ¿no? Esto será otra ruta de la que venía, ¿no? Yo creo que esto no es así. Además, la ruta siempre es de bajada. ¿Será que eso era otra ruta por la que puedes bajar, ¿no? O algo así. Ah, no, es por aquí, que soy gilipollas, tío. Y siempre es bajar. Por eso se llama downhill. Vámonos. ¿Me quité de qué? Vale. Esta es chunga, ¿eh? Esta es muy chunga, tío. Esta es muy chunga, ¿eh? Está guapo, ¿eh? ¿Tú la has jugado, Rasp? André, complicaciones. Los de rap están chulísimos, ¿eh? Y si lo probáis a jugarlo, es más guapo, tío. No sé explicarlo, tío. Pero tiene una sensación de conducción muy chula. Esto no me lo paso yo ni qué. No, pero tengo sentido como... Hijo puta. Como dejar a alguien tirado. Easy. Easy peasy. Está guapo que siempre te tengas que hacer una primera así, en plan de exploración. Vale, entonces me piden aquí que me lo haga en 2.15 o menos. Y con 19 accidentes o menos, o sea, tócate la picha. Uf, esto lo veo yo chungo, ¿eh? ¿Qué está pareciendo el juego? Mejor que el Dark Souls, ¿no? Un poco diferente, pero muy chulo, ¿eh? ¡Ay, coño, que ya ha empezado a correr tiempo! No lo sabía. ¿Cómo era? Se me ha olvidado ya, ¿eh? Había mucho... Por aquí no. Es que esto es muy chungo, tío. ¿Dónde estaban los...? ¡Hostia! No me hago esto ni de coña, ¿eh? Vamos a ir por la rutita primero, ¿vale? Vamos a ir por la rutita, tranquilos. ¿Vale? Vale. Venga, sin el sprint. Es que estoy todo el rato pulsando el sprint y no es necesario. Era por aquí, ¿no? Ya cerca.
Ah, no, vale, vale, me acuerdo de esto. Me acuerdo que esto era así. Frenábamos. Pum, perfecto, perfecto. Perfecto, vale. ¿Era aquí? Creo que era aquí, ¿no? ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? Eso no lo hemos hecho antes, ¿eh? Bueno. Bien, bien, chaval. 200 IQ. Toma ya IQ. Por aquí creo que no era, pero no pasa nada. Es que te salen rutas así sin querer. Es lo guapo, tío. Vale, por aquí es donde no me deja el juego tirarme por la puta cara. Tiramos así, pum, pum. Y yo, me estaba saliendo esta de puta madre mejor que antes. Mierda. ¿Y ahora por qué no? Vale. Esto es lo complicado, lo complicado, lo complicado, lo complicado. Cuidado, cuidado, frenamos, frenamos. Hostia, aquí cuidado, ¿eh? ¿Cuántos accidentes llamo? Tres. Esta bajada es la peor, ¿eh? Esta es la peor, tío. Joder. Llevamos 5, ¿cuántos eran? 19, ¿no? Nah, son bastantes. ¡Tío! Pobre Robert. Estoy frenando a tope. Claro, si es que esto está hecho para frenar. Eres gilipollas, hombre. Vale, ya está, no pasa nada. Vámonos. Se zigzaga ahí. Venimos para acá y pasamos de aquí. Perfecto. ¿Cómo vamos de...? Oh. ¿Cómo vamos de tiempo? 1.13. ¿Y era? ¿Cuánto eran? 2.15, ¿no? Pero es que es muy difícil, tío. Es demasiado difícil, ¿no? Y esto son los de principiantes, pues no veo a los de expertos, ¿no? Yo creo que tengo que aprender más atajos o lo que sea, ¿no? Vámonos. Vale. Vale. Venga, vámonos. Vale. ¡Qué guapo! Por aquí. No, no, en verdad estamos cerca, ¿no? 2.15. Chungo, ¿no? Chungo tema. Tiramos para acá. Vámonos. No, creo que no queda mucho, ¿no? Ay, podía haber tirado para allá. No, no, pero está aquí, ¿no? Esto ya era el final, ¿no? Eso está hecho. Y somos unos pros, tío. Vámonos. Tú, grande, grande, mea, Fran. Lo hemos hecho, era mucho más fácil. Es que ellos, es que en verdad la primera vez que hacer la ruta es cuando más chungo, ¿eh? Luego, quieras que no te acostumbras, tío. De puta madre, ¿eh? Rutas desbloqueadas, 4 de 4. O sea, nos falta una más, ¿no? Ok, las de experto no me las voy a hacer en directo porque es que no me van a salir. De todas formas, vamos a ver cuáles son. 12 accidentes o menos, bueno, 1.45 menos. El tiempo, sobre todo, es lo más difícil, ¿eh? El tiempo, tócate la picha, ¿eh? Bueno, también está 2.05. ¿Cuánto he tardado? Pues he tardado más o menos esto, ¿eh? Desbloquea pieza de la bicicleta para la Pace Breaker esta. Pieza de Boar. Pero yo lo que quiero es que me deis otra bici. ¿Cuándo me deis otra bici, tío? ¿Me habré dejado la otra bici por aquí? Desbloquea conjunto. Pieza de bicicleta. No sé qué. A ver aquí. ¡No! Creí que había empezado la otra. Grasshopper, desbloquea aspecto, Pace Breaker, tortuga. No, eso tampoco, tío. Pues no sé cuándo me darán la nueva de esta, ¿eh? Vale, canto del cuervo. Vamos al canto del cuervo, ¿vale? Date cuenta que en cada checkpoint empiezas con el tiempo que llegaste. Ya, ya, sí, que no vuelve a... Lo sé. O sea, que el primer checkpoint da igual las veces que fallas, que no pierdes tiempo ni vida. Para que no te estreses. Sí, sí, eso me da cuenta, tío. Sí, Álvaro. Te he respondido antes, Álvaro. Parece que me hace una pregunta, pero luego se va por ahí, ¿no? Que digo que el juego mola mucho, tío. Que digo que es un poco diferente al Dark Souls. Se ha escuchado una mujer o una niña. Mi hermana. Alright. Pues eso, no sé cuándo me... Fabricada para adaptarse. No viene muy bien para las caídas y los terrenos irregulares. Ah, vale. Veis, esta no tiene nada de amortiguación. Ah, no, pero esta es la Javelin. ¿La mía cuál es? Esta. Ah, pues, o sea, se supone que la mía ya tiene bastante amortiguación. Pues ya ves tú. O sea, ni esta tienen amortiguación. Pues vaya mierda, ¿no? Pues vaya mierda más gorda. ¿Y la estabilidad qué será? Ah, lo de no caerte cuando tal, ¿no? Ruedas, agarre. Esta quiero yo, esta. La Trailblazer. Esta es la que yo quiero, tío. Esta es la que más amortiguación tiene, ¿eh? Ah, no, hostia, la Jerónimo. Y yo la Jerónimo en la polla. Total. Grande, Sergio. Te has ido al endgame ya ve, tío. Hasta que tengamos esto, no vea, ¿eh? Es que lo más guapo es eso, tío, lo de saltar de un lado a otro, tío. Vale, vamos a esta. ¿Cómo se llama esta ruta? No me he dado cuenta cómo se llama.
Vale. Ok. Adiós. ¿Qué cojones? Ah, vale, que tenía que ir más rápido, ¿no? Que tengo que llegar al otro pico, ¿no? Complicado eso, ¿eh? Vale, vale, hostia. Va justito, ¿eh? Ok, puedo tirar por aquí o por el otro lado, ¿no? Joder, tío. Esto ya no es un solo de guitarra. ¡Uy! ¡Uy, casi no lo debo! Grande, que lo Shishon. Ah, no, Keiko Shishon. Que lo Shishon, ¿eh? Keiko Shishon, muchas gracias por los 4 meses, tío. ¿Vas comando? Yes. Muchas gracias, tío. Sí, Sopranito. Me lo preguntó al principio de cuando empezaste directo, que sí podía resubir los directos. Mierda, tío, siempre voy muy para la derecha o para la izquierda, según cómo se mire. Vale. A ver, vamos a probar. Mierda, tío, quiero probar a tirar por el ladillo ese, que yo creo que es más... Adiós, Dios, ya lo está liando, Andrés. No. Andrés, por favor. Uy, pues por ahí casi también, ¿eh? Espérate, hacemos así. Andrés, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? Vale. Vámonos. Ahora, frenamos. Frena. Vale, y damos la vuelta aquí. ¿Podemos dar la vuelta? Ahí estamos, ¿veis? Y ahora, no voy a tener ángulo de giro. ¡Sí! Pues yo creo que por aquí también se acorta mucho, ¿eh? Fuck. Yo creo que por ahí se acorta mucho, ¿eh? No, yo no tengo el volante para jugar al Euro Truck Simulator, tío. Bueno, sé que se puede jugar, obviamente, con el ordenador normal. O sea, con el ratón y tal. Pero más cagadilla, ¿no? Joder, tío. No puedes frenar ahí, si no, no llegas. Vámonos. Vale. Freno aquí. Freno. Tiramos para acá. Saltamos para acá. Tiro para acá. Claro, esto es lo típico que hacen también los ciclistas en plan de que... Es que tienes que ir muy lentito y frenando mucho. Ahí estamos. Hay momentos para correr y momentos para ser como muy táctico, ¿sabes? Muy... Todo el rato con el freno clavado, dando giros muy cerrados. Es que está chulo, ¿eh? Está muy guapo, tío. Perdón. Me tomo por culo. Creo que era para el otro lado, ¿no? Para acá, ¿no? Claro. Aquí. Vale. Mierda. ¿Qué pasa, Cat Cosmo? Sí, te han regalado este hombre, tío. Bueno, no sé si ha sido la tuya la de loco. O si no, Álvaro. Hostia, esto no lo he visto antes, ¿no? ¡Pum! Te imaginas, ya llego ahí al final. El culito de rana no sana. ¿Qué coño es eso? ¡Adiós! ¿Cuánto cuesta? Pues me han dicho que es que el juego es nuevo, tío. Entonces ahora mismo todavía está demasiado caro, yo creo. 20 euros está en Steam. Ahora, los que tengáis, no sé si alguno tiene el Game Pass, está incluido. Yo lo tengo por el Game Pass. Lo tenéis gratis. Si tenéis el Game Pass, gratis. No, Andrés, es que parece que es una bajada, tío. Por aquí también. No, sí, por aquí también. Por aquí. Es que, tío, te ponen dos cosas ahí que parece que son para saltar, pero no. O sea, hay que tirar por aquí y por aquí no. Vamos a ver, Andrés. Sigue la puta ruta. Por aquí. Ahí estamos. Sigue la ruta, Andrés. Que te escalabras. Eso es. Ahora sí. Cuidado. Oh, mi puta vida. Eres mi puto ídolo después de Juan. Cabrón, yo primero. Me cago en mi vida. Todo el rato igual, tío. Espirran irán por rutas que ni pillen checkpoint casi. Ahí estamos, tío. Es que es lo que no sé yo, en plan. ¿Los checkpoints están puestos en partes que tienes que pasar obligatoriamente? ¿O no? A lo mejor no, claro. Y es lo que tú dices. Y se puedes pasar. Porque hay veces que es verdad que veo un checkpoint al lado de una ruta que tú dices. Y yo por aquí te la habría saltado.
Tú guapo esto. Hermano, qué guapo esa. No sé cómo llama eso. Tampoco tengo yo muchos tecnicismos de montaña. Una rabiz. Esto me suena, ¿no? ¿Esto no se junta ya con la zona esa que ya hemos estado antes? No, por aquí no ando. No me complico, tío. ¿Vale? ¡Con mi vida! Uy. Me podría haber ido para atrás. A ver, por aquí. Por aquí, para acá. Vale, bien. Ok. Si tiro por aquí, ¿pasa algo? Sí, mira lo que pasa. ¡Se puede! ¡Se puede, se puede, se puede! Se puede y se ha de. Me cago en mi vida, tío. Uf. Vale. Vale, vale. Frena, 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 frena. Vale, vale. Vale, es por aquí, pero lentito, ¿no? En plan así. Bum, bum, bum. Vale. Vale, 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 vale. ¡Oh, guapísimo, tío! Es que la sensación de hacer eso está todo chula. Por aquí no es, no. Esta es la ruta de bajada, ¿no? Es para acá. Sí, esto es lo de antes, ¿no? Yo creo que esto ya se junta con la ruta de antes, ¿no? ¿O no? A mí me suena esta parte. Sí, sí, esto es lo de... Sí, siempre todas terminan aquí, claro. Claro, ¿no? Claro. Vale, vale. Esta no me parece tan difícil, ¿eh? Se puede hacer, se puede hacer. ¿Te llama la atención el Trasimuleto? Está guay. O sea, no me llama la atención para jugarlo, pero... Pero se ve chulo, tío. Sonrisas. ¿Cómo llevas vivir en Málaga? Pues muy bien, tío. Muy guay. Ok. Vamos a ver qué desafíos nos ponen. Os mola, ¿no? En verdad mola, ¿eh? Se os ve atentos, tío. Es que está guapo, ¿eh? Está chulo, tío. Ah, solo una. Desbloquea la pieza de bicicleta, la de Jerónimo. Pero vamos a ver, ¿cómo compro las bicis? ¿Me dan una pieza de la última bici? En la primera montaña, ¿qué sentido tiene esto? A lo mejor es que no van por orden, ¿eh? No sé. Está chulo, ¿eh? No. ¿Jugar algo más hoy o no? Si queréis, luego le damos otra cosa, tío. Sí, yo creo que sí. Yo era por enseñároslo un poco. ¿Qué llevamos jugando? ¿Media hora, una hora o algo así? Mejor mañana por la tarde, ¿te parece? Sí, sí, claro. Por acá. Sigue, sigue. Ah, vale, vale. A mí me encanta esto, sí, sí. Y lo que podamos dar a esto, tío. En el momento que aburré me decís, estoy aburrido. Y jugamos a lo que queráis que juguemos, tío. Yo estoy para vosotros. 2 minutos, ok. ¿Puedo tirar por aquí? Ah, vale, esto era lo del principio, que había que ir bastante rápido, ¿no? Tira por aquí. ¿Ese salto? ¡Uy! Aquí no da igual cuántas veces muera, ¿no? Tócate la pichita. Tócate la pichita, que ha funcionado eso. No sé ni cómo. Ha funcionado, ¿eh? Como si yo quisiese hacer eso. ¡Vámonos! Mira, 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 mira esto. Mira esto, mira esto, mira esto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tira para adelante. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiras para adelante? No quiere, no quiere el cabrón. Qué guapo están los de Raz, lo juro. Lo malo es que no tengo un checkpoint, ¿eh? Justo lo que ha dicho antes Raz. Que yo creo que ya me salta alguno, ¿no? ¿O no? A mí no me suena esta. Esto era antes así. Esto. ¡No! ¡Uy! ¡Hostia! ¿Ves? Esta es la putada. Claro, es lo que ha dicho este hombre. Puedes no tirar. Oye, ¿cómo he hecho yo antes esto de bajar por aquí? ¿Cómo lo he hecho? Ha sido por aquí, ¿no? Más o menos. Imposible. No sé cómo lo he hecho antes, tío. ¿Dónde has ido, tío? Rollo por aquí así, derrapando un poquito, de chill, pum, pum. Toma, chill.
Joder, ¿cómo lo he hecho? Quiero hacer lo mismo otra vez. ¡Ah! Es que tienes que rozar un poco alguna piedra por medio para que eso amortigue un poco la caída. ¡Ahí está! No, nah, no sé cómo coño lo he hecho, ya está. Eso solo pasa una vez en la vida. La hemos desaprovechado, pues a cascarla. Haciendo un 360, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh, ¡hostia! ¿Vale? Por aquí. Vale, 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 vale. ¡Venga ya, hombre! No sé qué hacer porque digo venga ya, hombre, y es obvio que se ha metido una hostia increíble. Aquí, ¿a alguien de vosotros os gustan las bicis? En plan, montar en bici y tal. Soy de hacer alguna rutilla también en bici y tal. O sea, supongo que no es esta. ¿A ti te gusta la Cipri? Como que me he prendido el nombre, ¿eh? Eso va a necesitar puntos. Creí que me habían dado un logro. Acuérdate de los nombres de tus suscriptores. Yo lo hacía. A mí. Yo no uso una bici desde los 7 años. Yo la verdad que... también ya la dejé de usar. No sé cuándo fue la última vez. A lo mejor con 18 por ahí. Pero ya hace tiempo que no monto un bici. ¡Ay! Es que da gustito cuando rozas un poquito. ¿Sabes qué? Que sabes que ese roce. Parece que estoy hablando de otras cosas, ¿no? Me da gustito cuando rozas un poquito. ¿Sabes que sabes que ese roce te va a ayudar a no escalabrarte en la siguiente caída? Fuck. Me da gustito cuando rozas un poquito, parece la letra de... una letra de mojino escocido, ¿no? Vale. Ok. Ahora sí hemos pasado por un checkpoint. Era 2 minutos, ¿no? 2 minutos pelado, ¿no? Pelado y mondado. El tiempo que pone que es que estoy mejorando mi tiempo o algo. ¡Uy! ¡Qué pena, coño! Me había motivado. No, esto no se puede. Oh. ¿Qué mando usa? El de la Xbox 360. ¿Por qué no tienes punto de canal? Porque eso te lo pone Twitch. No lo puedes elegir tú, tío. Y a mí no me lo han puesto. No me quieren. Es broma, señores. Twitch, yo sé que me queréis. No sé por qué, pero hoy no estoy usando nada con más. Xbox. Vale. Vámonos para adelante. Como los de Alicante. ¿Aquí hay alguien de Alicante? No, me he pisado con las preguntas, Archer. ¿Y yo, Andrés? ¿No estás viendo que no puedes por ahí, tío? Cabezón. Por aquí. Vale. Alright, we got it. Oh, fucking shit. Siempre hago ese puto giro mal. Siempre lo hago mal. No aprendes. Andrés. Alright. Esto por aquí. Vale, saltamos. Y ahora, cuidado. Cuidado. Cuidado, ojito, ojito, cuidado. ¡André! Hostia, André, qué tonto eres, tío. Hace gracia porque caes directo en el árbol, tío. Vale, 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 vale. ¡No! ¡Oh! Pero frena, ahí está. Es que se me olvida frenar, tío. Es que es el truco de este juego, ¿eh? El freno. Toma ya. ¿Y si tiramos por aquí? ¡Ay, mierda, casi, tío! ¡Qué guapo! ¡Joder! El ser humano no tropieza dos veces con la misma vez, pero porque no se ha caído la misma 200 veces. Esto hubiera estado guapísimo, ¿eh? Tío, qué guapo ese. A ver. Se puede hacer, ¿eh? No. ¿Cómo coño lo he hecho? Es que a veces me salen unas cosas, tío. A ver, y ahora.
Ay, vale, vale, espérate, que me lo voy a hacer, ¿eh? Me voy a encabezonar en esta ruta. Ay, hay que ir un poquito más rápido ahí. Para pa sobrepasar eso. Cuidado. Vale. Y ahora, por aquí. ¡No! Hacemos así, tocamos esta piedra, pum. Ahora para abajo. Y yo como lo he hecho antes. Toca. Pum, pas. ¡Ah, me mato ya! Fuck. Tengo que caer antes. Esa roca o no hay que tocarla. A ver. Tiro para aquí para abajo. Vale. Frenamos, giramos un poquito. Eso es. Ah, vale, y esta ya es la ruta principal. ¡Oh, de lujo! Vámonos, vámonos. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. ¡Oh! ¡Vámonos! Esto está hecho, ¿eh? 0.50. Cago en la puta. Esto está chísimo. Menos mal que no me han puesto lo de morir, ¿eh? Puedo tirar el resto, ahí está. Vale. Por aquí, pum, pum. Triqui, truco. Ah, tiramos por aquí en medio de los árboles. Toma. Vale, vale. Ok. Ok. Es que por aquí había también un truquito, ¿no? Que antes he hecho, pero ya se me ha olvidado. Vale, vale. No, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No, no estamos bien. Ay, tío, me da rabia empezar desde aquí. Es que aquí no hay un checkpoint hasta dentro de mucho. Ok. Valle, ¿no? Eso se llama valle, que antes he dicho, no sé yo, de eternicismo. O no sé si sería, es un valle. Una rabín, vaya, lo que habéis dicho. Tiene cojones que no sepamos el nombre. Por aquí me parece que esto no funciona. ¿Sí funciona? ¡No! ¡Puta piedra! ¿Vale? ¿Qué pone? ¿Desconectado pone? ¿Cómo que desconectado? ¿Por qué pone desconectado? Eso no lo ponía antes, ¿no? En verdad, voy de sobra de tiempo. No tengo que agobiarme. En plan, ni coge tantos atajos ni nada, ¿sabes? Hacemos así, pum, pum. Claro, tío. Es que al final tardo más haciendo, buscando atajos raros que yendo así. Esta, perdón, me he equivocado. Esto es para abajo. Y ya está. Y esto ya es lo de terminar, ¿no? Joder. Ahí estamos. Ok, nada, era fácil, era fácil. Se ha cortado F. No sé por qué ponía eso de desconectado. Vale, me lo he hecho, ¿no? Perfecto, tío, perfecto. No sé por qué esto solo tenía un desafío. Qué raro. Oye, pues nos hemos hecho todos los desafíos de principiantes de la primera montaña, ¿eh? Muy bien, tío. Adiós, muy buena, Greathorn. A ver, un momento, ¿qué tenemos aquí de experto? No, era esta, ¿no? Experto, a ver. Desbloquea la piedra. 1.50 o menos. Y no lo hemos hecho en 1.40. 11 accidentes o menos, pero lo tenemos bloqueado. 1.25 o menos. Ah, esto sí que es difícil. Para desbloquear conjunto arándano. Nada, pasa. Vamos a la siguiente montaña, ¿vale? Vamos a ir a la siguiente montaña. Vamos a ver qué tal está Redmoor Peaks. Vamos por ello. Ya tiene la gráfica, sí, tío. La necesitaba para jugar esto, tío. La tengo, tío. Pero lo que me falta es alimentación. El otro día me dio problemillas con el Red Dead Redemption, tío. Y eso, y he pedido una alimentación para el lunes, que se va a basar en fruta, verdura, un poquito de carne. Vamos a jugar. Ok, esta montaña es diferente, ¿eh? Esto al ser marrón, qué bonito. Parece, yo que sé, una montaña de fuego, ¿no? La cara, tío, parece un niño pequeño flipándome, tío. Parece una montaña de fuego. Ok, ok. Aquí es más difícil de ver los caminos, ¿eh? Al ser todo así rojizo. Por aquí, por ejemplo. Toma ya. Uf, aquí no me aclaro ni dónde están los caminos, ¿eh?
Vale. Perfecto. Creo que por aquí no, o sí. Vale. Creo que no, ¿no? Lo digo, me parece que estoy yendo a la nada, ¿no? Y claro, como no tienes ningún minimapa ni nada, realmente no sabes por dónde tienes que bajar. ¿Sabéis? Un poco tienes como eso, que fijarte que siempre sea en descenso, pero no tienes nada que te guíe en plan de... El descenso está por aquí, ¿sabes? Ah, vale. Vamos a tirar... ¿Puedo ir por aquí? Piedra... No. Yo, porque hay pinchos ahí. ¿Habéis visto esos pinchos? ¿Puedo tirar por aquí? Tiene pinta que tampoco, ¿no? ¡Salta! ¡Vámonos! ¿Y para allá? ¡Ay, qué pena, tío! ¿Sabes cuál es tu placa base? La GA... No, AB... G... No. GA... ¿Cómo es, tío? Siempre me lío con eso. 350 Gaming 3 de Gigabyte, tío. ¿Será la GA... B350? Siempre me lío con eso. Con las primeras letras me lío. ABCD. Por aquí puedo saltar, ¿no? Ya ves. Vale, eso es fácil. Ok, ok. Oye, qué chula, ¿eh? Y yo, está muy guay. ¿Veis los gráficos? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se dice? ¿Nublado, no? ¿Nublado? No, se dice. Difuminado, nebuloso, eso. Desenfocado. Parece esto el 1, 2, 3, ¿eh? ¿Qué instrumento es el más rápido de aprender a tocar? Es una pregunta un poco rara, pero quizá si te vale que te diga que me parece a mí el más didáctico, el piano, pues a lo mejor eso... Digamos como del que más ciencia exacta se podría hacer, ¿no? No sé si lo defino bien así. Ay, tío. ¿Se puede tirar por ahí? Creo que se puede, ¿no? ¿O no se puede? Que no sé si seguí la ruta, no sé. En realidad creo que no, los atajos no hace falta si es para hacerte los desafíos normales, ¿no? Yo creo. Será más necesario para hacerte los despertos y tal, que tendrás que ir más rápido. Nubi, aquí ya es verde. ¡Oh, qué chulo, tío! Está guapísimo, ¿eh? Y está guapísimo. Además, no, es un poco el rollo gráfico Nintendo, ¿no? Parece... Parece el... ¿cómo se llamaba este? El juego este último que sacó de Zelda. No. Los huevos de Yoshi. ¿Qué cojones? ¿Para dónde es, tío? ¡Hala! ¿A dónde es? Link's Awakening. No, ese no, ¿no? El Breath of the Wild, ahí estamos. Me recuerda un poco a esos gráficos, ¿no? Como así, muy animado, muy 3D, ¿no? Muy 3D, ¿no? Como la mayoría de juegos de hoy, ¿no? Que ya sabéis que están todos en 12. Como el GTA 5, perdón. Me cago en mi vida, tío. Sí, también tiene el rollo ese Happy Wheels, es verdad. Parece el típico juego, ¿no? Que podría tener un lore oculto súper macabro, ¿no? Le pega, ¿no? Y yo, ¿por dónde tengo que ir, tío? Ah, que tengo que saltar, que soy subnormal. ¡Vámonos! Oh, guapo, tío. Es que me encanta la cámara y tal, tío. Vale, me he equivocado.
Aunque esto era un pedazo de atajo que no vea. Pero bueno, me vuelvo a rodear esta roca. Porque puedo. Pues eso es un pedazo de atajo, ¿eh? Ey, y... ¡Oh! ¿Y ese tronco? ¡Hostia! También un atajo bueno, ¿eh? A ver, un momento, a ver si vemos el tronco ese. Yo creo que esto puedes tirar para acá, ¿no? Haces así. Haces por aquí, así. No. No, de hecho el tronco viene de otro lado, ¿no? Y los pájaros, tío. El tronco ese no sé de dónde venía, tío. ¡Ah, mira, de aquí! De ahí viene el tronco. ¡Qué guapo, tío! No lo he utilizado, pero... ¿Vale? Uf, me encanta, tío, cuando sales a la cámara así y tal, es que mola mucho. ¡No, no, no! Ya, 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 ya lo he pillado, ya lo he pillado. ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Po! Me cago en la vida. ¿Pero qué me estás contando? ¿Estás viendo antes del checkpoint? No, no, no. Por aquí, ¿no? Sí, por aquí está el árbol. A ver si lo vemos. Aquí está. Eso es. Es que no hay que ir siempre tan follado, tío. Estoy obsesionado con ir rápido. Pero no es así. Oh, yeah. Es que los cabrones, tío. Yo creo que los cabrones del juego te ponen como saliente. Como que te dan ganas de pillarlo. Pero en verdad no hay que pillarlo. Me he equivocado ahí otra vez, no he pasado por el tronco. Ah, puto lío. Vale, ese sí que había que pillarlo. ¡Qué puto lío! ¡Qué puto lío! Vale, aquí. ¿Por qué me he estampado? Vale, es por aquí. Y ahora, para acabar ahí, para adelante. Eso es. Vale, y ahora encontramos el arbolcito. Bueno, el tronquito. Vale, perfecto, muy bien. Ahora. Bien, el salto. Es que te tienes que aprender las cosas de memoria, tío. Saltito. Pum, 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 pum. Ok, puedes frenar incluso. Vale, ahí estamos, giramos. Árbol por aquí. Vale, y ahora cuidado, que no es donde parece que hay que saltar. No es aquí. Si no, por aquí. Ahí estamos. Y yo, qué guapa las sombras también, tío. De lujo, coño, ya. Vámonos. Ahí estamos. Vale, yo creo que esto ya tiene que estar al llegar, ¿no? ¡Pum! ¿Veis? Sí, esto tiene que ya acabar por aquí, ¿no? Vamos a ver si es larga esta, ¿eh? Joder. Vale, a ver, vamos a ir por aquí. Nice. Very nice. Very nice, very nice. Joder, Andrés. Es que eres un pro, tío. Ok, pum. Saltamos por aquí, vamos a tirar por aquí. No sé si esto está bien hecho. No. Creo que esto es más bien para venir. Ahí estamos. Me pica la nariz un montón, tío. Vamos a ver si terminamos esta mierda ya. Vale, perfecto. Total Accurate Battle Simulator. Ni idea, tío. Ni idea. ¿Qué prefieres, equipo o Play? Pues que no he tenido yo. No sé, tío. En plan, yo tuve la Play 2 y luego la equipo 360. ¿Cuál me gustó más? Pues bueno, la equipo es verdad que fue la que me abrió el mundo al online, ¿no? La primera que jugué online yo en una consola, la primera y la única. Yo a ver, la Play me ha flipado. Yo tuve la Play 1 y la Play 2 y yo, pues, también como era niño, pues digamos que son casi los momentos más felices de que yo recuerdo con los videojuegos. Pero en realidad donde lo he explotado yo al máximo y también recuerdo unas risas que no vea con Juan Alberto y con Guille y tal fue en la Xbox 360, tío, que yo flipé, vaya. Y luego ya la siguiente generación yo no he tenido ni Play 4 ni Xbox One ni nada, ya ahí me pasa el PC. Así que no te sé decir, la verdad. No me parece una mejor que la otra. Ah, vale, ok. Es larga esta, ¿eh? No es difícil, pero es larga. ¿No crees que necesitas reunir una serie de piezas y cuando las tengas todas... ¿Tendrá esa bici? ¡Oh, es verdad, Pacuito! Es verdad, es eso, tío. Es verdad, tío. Claro, es lo que tú dices. Por eso no me dejan tunear la bici. Es simplemente que reúnes piezas y ya la tienes. Vale. No es difícil, 167 muertes.
¿Qué te has pillado la fuente? 750-80 Plus Gold. Efectivamente, Rap, porque lo sabes, tío. Sí, me he pillado una antes que he visto en la página. En la página esa que recomendaban fuente y tal, que era muy, muy guay, de tier 2. Según esa Tom Hardware. Es la típica. Ah, sí. Ah, vale. Pues sí, pues una Antec. La Antec está. No me acuerdo cómo se llama. Ok, pues hacernosla otra vez ahora con los desafíos. Pues sí, sé que con 650 me valdría, pero son 10 euros menos. O sea, la de 650, la misma de antes, costaba 60 euros. O sea, 70 y esta 80. Por 10 euros más, prefiero, ¿no? En plan, para el futuro. Vaya barba de fucker, no, de moro. De moro. No te vengas abajo. 750 está bien mejor ya. Está bien mejor. ¿Y de cuánto es la que tiene ahora? ¿De 550? Vale, vamos a... no nos han dado el siguiente... No, no tenemos la ruta. Estas son... Ah, mira, es todo como un círculo por el agua y tal. Hostia, qué chulo, tío. Qué guapo. Es como una montaña que hay aquí en... Esto parece el Cañón del Colorado, ¿no? Carretera veraniega. Os juro que había leído carretera verguera o algo así. Cataratas rojizas y acantilados ardientes. Unos nombres muy, muy adecuados. 320 o menos, 23 accidentes o menos. Vale, podemos hacer estos dos fácilmente. Cuidado con los accidentes, que cada vez cuesta más. Yo me calenté y me pillé la 850. Uf, chaval. Además sería raro que te pudiera subir una, alguna bici de nivel, ya que lo suyo es que cada una tenga sus peculiaridades, estén equilibradas. Claro, claro. Sí, sí, es verdad, tiene sentido, tío. Sí, las RAM están súper baratas, Frontic. Si alguno necesita RAM, yo es que pillaría otro par de 2 de 8, ¿sabes? Pero es que, ¿para qué? ¿Para qué quiere uno 32 GB de memoria? Para nada, ¿sabes? Si no lo utilizo, ningún proceso que yo utilice, a no ser que fuese master editor de algo, ¿sabes? O de productor de lo que sea, pero más de 16 GB de memoria no lo vas a utilizar en nada, tío. Pero sí, están baratísimas, vaya. ¿Notas cómo tu vital no va empeorando con el tiempo? Un poquito sí, por lo poco que lo utilizo, pero es que encima casi no tengo ni posibilidad de ver cuánto empeora porque no lo utilizo, así que esa es la cosa. El día que yo tenga que hablar con un italiano, me daré cuenta de lo mal que lo hablo, ¿no? De todo lo dejado que lo tengo. Bueno, vamos a hacernos esto, venga. Ahora ya, concentración, que no nos podemos... No se nos puede ir mucho la flapa. No podemos morir demasiado. Vamos a ir... No hay que ir rápido, ¿vale? 3.20 de más, ¿eh? Bastante tiempo tenemos. Así que eso. Vamos tranquilamente. No voy a ir casi ni a pulsar el botón de sprintar. Justo lo digo mientras lo voy pulsando. ¿Vale? Venimos por aquí. Perfecto. Venga, venga. Esto ya no lo hemos hecho. Creo que por ahí no podía tirarme. Así que vamos a coger esto por aquí. Ahí estás. Perfecto. Muy bien, muy bien. El martes con oferta para After Effects y tal se va a notar, pero sí es innecesario. Claro, para After Effects. Ya te digo, si editas cosas de vídeo y tal, pero yo no hago nada de eso, tío. Yo os lo digo porque monitorizo las cosas que voy haciendo, los juegos y tal, y no me llegan a pillar ni más de 12 R. Ni más de 12 gigas. O sea, con 16 que va a sobrar. No sé, eso ya le podría preguntar a Juan, en plan, cuánta RAM consume él cuando está a lo mejor con el Sony Vega y tal, pero no sé, no tengo ni idea. Uy, yo vamos de puta madre, ¿no? Vamos demasiado bien. Cuidado, 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 cuidado. Cada vez que vas a por un punto de control te renuevan la energía. En plan, puedes sprintar otra vez. Está guay eso. Ahí lo he visto, lo he visto. Tal como hacía la curva me he dado cuenta. O sea, el salto es... ¿Eh? Nada, esto es fácil, ¿eh? Ya... Es que uno se va notando mejoría, ¿eh? Le vas pillando el truco a las físicas del juego y tal. Y mola. Uy. Vale, cuidado aquí. Mierda, tío. Es que cuesta a veces con la cosa de la cámara. Cuesta saber exactamente para dónde está saltando, girando y demás.
¿Te pasaste Red Dead? Que va. Si no lo estoy jugando por el tema de la gráfica, que estaba esperando tener la nueva gráfica, tío. Ahora volveré ya a jugar yo. Intentaré darle yo por las mañanas y tal, y así puedo traer secundarias y cosas al canal por la tarde, por la noche. Ahora. ¡Mierda! Hostia, es que aquí no vea, ¿eh? El de este está muy lejos, tío. El punto de control. Está demasiado lejos, tío. Vale. Cuidado aquí el salto este, que es el difícil, porque no se ve bien. Vale, ahí estamos, es que hay que ir despacito. Vale, coño. Eso, no hay que subestimar a los frenos, básicamente. Aquí lo he hecho mal otra vez, porque por aquí no estaba el tronco, pero bueno, no pasa nada, supongo. Vale. Esto hay que ir aquí y venirse para acá. Ahí estamos. ¡No! Otra vez lo he hecho mal. Por la cara. Tenemos 5 accidentes. ¿Cuántos eran? 19, creo, ¿no? Por aquí. Y ahora para arriba. Ahí estamos. Y aquí está el tronco. Por aquí, ¿veis? Tranquilito. Ahí estamos. Ahora aquí podemos acelerar un poquito. Cuidado. Vale. Aquí está el salto. Frenamos. ¡Oh! De lujo, ¿eh? De lujo. De lujo. ¡No me toque el huevo! Sí, he vuelto a empezar porque la primera es la vuelta, digamos, de reconocimiento, tío. De exploración. Siempre hay que dar una primera, que no es para pasarte nada. Simplemente te obliga el juego a hacerte una primera. Y luego ya te hacen los desafíos. Con los desafíos te van abriendo las nuevas rutas, te dan cosas. En la primera da igual cuántas veces mueras, no tienes presión de tiempo ni nada. Uy, cuidado. ¿Cómo vamos de tiempo? Había que hacerlo en 3 minutos, ¿no? No, ¿3 minutos cuánto? ¿3 minutos 20? Ah, lo pone ahí, coño, 3 minutos 20 y son 23 muertes. No me daba cuenta. No, Andrés. Nada, vamos bien. 23 muertes y tal. Vale, aquí está el salto, que se me olvida, tío. Aquí está el salto grande. Vale. Estamos el Dylan y yo, 140 aquí. Solo lo controla la dirección horizontal de la bici, exactamente. No puedo para abajo y para arriba. Exactamente. Bueno, no lo sé, ¿eh? Para abajo me ha dado la impresión de que en algún momento sí que es. Adoro el título de esto. Vale. No, ya me... ¿Me he equivocado? ¿O es por aquí? Ah, no, es por aquí. Vale, pillamos el sprint. Saltamos esto. Frenamos. Perfecto, ahora sí. Vale, ojo aquí. ¡Uy! Vale. Ahora es el salto, ¿no? No, ahora que venía. No, por aquí no es. Ah, no, por aquí no habíamos llegado. Vale, perfecto. De lujo. 2.27. Vamos bien. Ahora aquí venía una parte ya que es más fácil, ¿eh? Lo más difícil creo que era eso. Esto ya es el paseíto. Así para terminar. Sabía yo que en algún momento digo por hablar. Vale. Alright. Vale. Ok. Joder, es que va justito ahí, ¿eh? Ahí me envalentona muchísimo. Llevamos 2 accidentes. Nada, vamos bien. Los desafíos de principiantes son... Vale, espérate, es que he visto ahí esa cosa y creo que ahí se puede hacer un atajo, ¿no? En plan, por aquí freno. Vengo por aquí. No. ¡Sí! Probazo. Es que mola, tío. Es muy satisfactorio encontrar un atajo. Los de principio ya te digo que son fáciles, son sencillos, ¿eh?
Bueno, vamos ya a 3 minutos, ¿no? Cuidado. Nada, ya estamos aquí al final, ¿no? Creo que estamos al final. No me jodas. 3:10. No me toque los huevos. ¡No llego! ¡No! ¡Por un segundo! Y no puedo. No puedo reanudar el último punto de control. Tenía que haberme estampado, tío. Me hubiera estampado. Ay, Dios mío. Mierda, tío. Es físima, que no me lo quiero hacer otra vez, loco. Uf, pero me dan una pieza de bicicleta. Me han abierto la segunda ruta, pero hostia, no me toco los huevos, tú. Venga, vamos a hacer hora. Me la hago en un segundo, tío. Me la hago, que ya soy. La tengo en la cabeza, os lo juro, Me diréis, otra vez, no, ya verás, la tengo en la cabeza, señores. No me. Mierda. De verdad, la tengo. Mierda, tío. Un momento, la tengo, os lo juro, la tengo. La tengo en la cabeza, tío. Esto es easy, esto es fácil. Mira, hacemos así, nos venimos por aquí, pum, pa. Toma. 3 veces, la misma mierda. Mira, hacemos así, pum, esto para acá, el otro para allá. Te viene por aquí, te esquiva esta piedra, ahí estás. Ya está, venga. Vamos a jugar con el freno, vamos a jugar con el freno. Un poquito de freno ahí. Freno para adelante, freno para atrás. Esto está hecho, os lo juro, hechísimo. Vale, pillamos un poquito de sprint, nos venimos arriba. Hacemos así, pum, 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 pum. Saltamos por aquí, toma, torito. Vámonos para acá, giramos ahí, toma ya para acá. Nos venimos por aquí. Cogemos esta mina. Venga, respira, chaval. Por aquí, tum, 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 tum. Y venimos por aquí, de rapazo. Hacemos para allá, tiramos para acá. El bosque, mire qué bonito. Eso está hecho. Ay, coge aire, que lo necesita. No sé si es por aquí, creo que sí, ¿no? Creo que me estoy tirando por otra ruta. Vale, vamos bien. Por aquí no he venido antes, me parece, o sí, no sé. Y yo, el tío se cansa demasiado, No le puedo comprar unos pulmones. Vale. Hay aquí un... Mira lo que hay aquí. Estoy tirando por otra ruta, ¿no? No me suena esto de nada, tío. De hecho, por aquí es para venir o... No entiendo, la verdad. No sé qué estamos haciendo. Creo que estoy yendo al revés, ¿no? ¿O no? No estoy yendo al revés. Por la cara, tío. No sé qué coño he hecho. Puede que sí haya ahí un rato al revés. Creo que he dado vueltas por ahí o algo, ¿eh? Algo he hecho no demasiado bien. Párate. Pro. En una palabra. Jugamos con el freno. Jugamos. Tiki-taka con el freno. Vámonos. Piedrecita por aquí, piedrecita por allá. Pum, pum. Lo tenemos. Toma, saltito. Me vale. Vale, voy más lento que antes. Veis que ha puesto 36 décimas más tarde que antes. Pero nada, eso lo arreglamos ahora, Lo arreglamos. Venimos por aquí. Pum, pa. Piedras a la mierda. Vente para aquí. Mira. Pum. Venimos para acá. Toma, piedra. Toma. Para arriba. Vámonos. Tiramos aquí. Tiramos para acá. Venga. Nos viene el de este. Vamos por el árbol. Toma el arbolcito. Vámonos para abajo. Venga. Vamos todos follados. Toma. Me estampo la cabeza. A tomar por el culo. Me cago en la puta vida. Hostia. Venga. Vamos por acá. Tato, tío. En el puente de madera que habéis dicho. Tira para no sé dónde. No, es que esto es lo más corto, Corto, perdón. Gira a la derecha. No, esto es más corto que gira para la derecha, tío. Este es el atajillo, ¿no? Vale, ahora sí, Venga, no nos flipemos tanto, Andrés. Vale, tiro por aquí, saltito. Venga. Esto está hecho. Frenazo, bien. Ya está. Venga. Viene aquí ahora la parte esta de... Ahí estamos, seguimos recto. Eso, la parte de sombra. Nada. 2 minutos. Eran 3:20, ¿no? Venga, hay que... Vale, ahí he ganado, ¿veis? Ya estoy un segundo por delante de antes. Es decir, que ahora mismo si voy a la misma velocidad que antes, lo hago. Pero no solo eso, sino que lo voy a hacer mejor que antes. Adiós, muy buenas. Vale, ya hemos ganado un segundo, Esto no vea, imagínate la gente picándose contra sí misma, queriendo hacer cada vez mejores tiempos. Que no sé si estoy ganando o perdiendo o... todo guapo lo que acabo de hacer, pero nos vamos al agua. A la derecha es más corto. A la derecha por aquí. ¿En plan por dónde? ¿Qué hace Andrés? Es que no sé ahora para dónde hay que ir. ¿Qué coño? A,
Ahí, ah, por ahí había un... Me acuerdo, es verdad, que antes lo he dicho. Por aquí hay... ¿Ves? Giramos aquí. Por aquí, ¿no? Esto lo he hecho antes, ¿no? Ah, vale, sí, pero hay que tirar un poco para la derecha. Vale, vale. Cuidado con los accidentes. Ah, bueno, ya los accidentes me dan igual, en verdad, ¿no? Pues ya me he hecho eso. Hay que ir para acá, pero un poco para allá, ¿no? ¡Ay! Es difícil, pero se puede. Vamos así, pum, saltito. Te vienes para acá y un poco para allá. ¡Ay! Casi. Bueno, bueno. Complicado, ¿eh? Este salto es complicado, tío. Por la cámara y tal. Hostia, muy complicado, muy chungo, ¿eh? Justo al caer, creo. ¿Qué? Creo que tengo que ir con más rapidez, ¿eh? ¡Op! ¡Vámonos! ¡Ay, la puta piedra esa! ¿Quién la ha puesto ahí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! El que la sigue, la consigue. Vale, vale, vale. ¡No! ¡André! ¡Con la prisa! Joder. Ay, he frenado demasiado y ahora no llego, ¿no? Ah, sí. Cada vez más fácil, tío. Ok. Vale, aquí tranquilo, Andrés. No toque la aceleración, tío. Ahí estamos. Dejamos el propio peso, jugando con el freno. Vale, más 2 segundos que hemos ganado. Tiramos por aquí, perfecto. Esto creo que ni lo he hecho antes, así que vamos a ganar también un poquito más. Tiramos por aquí, perfecto, Andrés. Es que eres una maravilla, tío. Oh, cómo me quiero, cómo me gusto. Vale, seguimos para abajo. Tiramos por aquí. Esto está hecho. Esto está chísimo, señores. Ya está, ya está. Ya estamos. Lo hemos conseguido. Oh, venga, que me cuelguen ya la medalla. Toma ya. Era por aquí, ¿no? Esto por aquí. Esto por allá. Pum, pa. Toma por aquí. Toma la casita. Vale, muy bien. Frena un poquito. Cuidado. No te escalabre, ¿vale? Saltamos por aquí. Pum, pas. Cuidado. Eso creo que directamente puedes tirar para la derecha, pero no pasa nada. No. Oh, sí. Toma. Hostia, tío. Vale. Mira, esto en verdad se puede bajar más rápido de lo que parece. Ahí, vamos por aquí. Vale, bien. Y no me lo voy a jugar aquí, pero voy a jugármelo un poquito por aquí. Por ejemplo. No, creo que no. No, además hay agua. 17 accidentes. Tampoco me la voy a jugar a que me puedan quitar lo de los... No, porque ya mando la pieza, ¿no? No tiene sentido. Nada, yo creo que ya estamos bien. Venga, Andrés, vamos a ir normal en la ruta, tío. Que ya está, que si ya te lo has hecho. Ya te lo has hecho, venga. Ve tranquilo, tío, ve tranquilo. Ahí estamos. Ahí estamos. Dale. Dale más fuerte. Dale, dale, Carla. Cuidado. Vale, bien. Ya está. 6 segundos, hermano. Cómo mejora, ¿eh? Lo que somos los seres humanos. Cómo aprendemos de las cosas. Cómo... Joder, chaval. El improvement. Para afuera. ¿Cuál es el siguiente paso en teoría musical? Después de aprender acordes, escalas, modos... En teoría musical, yo qué sé, tío, en plan, hay muchas cosas dentro de acordes, por ejemplo, hay muchos niveles de acordes, ¿no? No sé si te refieres a que ya has aprendido todos los acordes, séptimas, novenas, con todas las variantes, el enlace de acordes, hay mucho, ¿no? Yo creo. Pero, análisis sobre todo, es que la teoría musical luego se pasa al análisis musical, tío. Vale, vamos a hacer... O sea que ya... ¿Cuántas piezas tengo ya? A ver, un momento. Personalización. 3 de 6, ¿eh? 3 de 6, tío. Pero de todas formas es que esta no me gusta, tío. Esta no la quiero yo. ¿Yo cuál es la que quería? ¿La Javelin? No, la Trailblazer. Y no tengo ni una pieza, tío. Esta es la que yo quiero, tío. No, esta montaña no. Párate. Esta montaña se ve más agresiva, ¿eh? A ver, un momento. En experto, ¿qué me dan? Conjunto chicle, no sé qué, javelin, ves que ninguna de estas me interesa. Yo tengo que, voy a ir a buscar, a ver un momento, y en la otra montaña, por casualidad, voy a mirar a ver si me he dejado algo, ¿vale? En plan, a ver si me he dejado alguno que me dé, mira, esta me da, no, para la PB, que la Grasshopper, no sé qué, no, nada de esto. El bosque errante, me da aquí, voodoo, boar, esa no es, ¿no? Tampoco. La escalera es esta, me da boar, ni veis, tampoco. Y el canto del cuervo me da Jerónimo, arándano, no sé qué. Tampoco. A lo mejor es las cosas que tengo bloqueadas y tal, ¿no? No sé, ni idea.
aprender la mayor profundidad. Es que hay mucho, tío, pero dentro de lo que has dicho también hay mucho, mucha cosa, tío. Dentro de acordes, acordes es un mundo muy amplio, tío. No por saber triada sabe acordes, sabe en plan, o todo lo de los acordes. Javelin no era tampoco. Vale, nada, pues entonces vamos a ir directamente ya a carretera veraniega, ¿no? A carretera verguera. Vamos ahí aquí. Venga, vamos a ver la siguiente de estas. ¿La Jerónimo no es una de las que ha amortiguado mucho? Sí, sí, la es verdad. Es verdad, es verdad. De hecho, es la que más amortiguaba, ¿no? Sí, es verdad. Y tengo ya una pieza, ¿no? Venga, vamos a intentar hacer los desafíos de la Jerónimo, ¿vale? Para que algunos serán muy difícil. Oye, hemos empezado esto ya y yo no sé ni por dónde voy. Se supone que es por aquí, ¿no? Pum. Vale, ya le tiras para acá, para adelante. Ok, ok. Vale, vamos allá, buscando rutas auxiliares ya desde el principio. Vale, no. Vale. Ok, mira por aquí, tiramos para acá, pum. Bajamos por aquí. Uy, por ahí seguro que se puede bajar, ¿eh? De hecho, ¿y por aquí? No. Uy, a ver. No, pero mira. No, espérate. Por aquí creo que hay una rutita pequeña, ¿no? En plan, un atajito. Que sería más bien por aquí, ¿no? Ya ve. ¡Vámonos! Vale. Ok. ¡Ey! Por ahí también hay otro, yo creo. Alright. Slowly. Slowly drifting. No me jodas. No te quedes ahí pillado. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? Vale. ¿Qué está pasando? A ver un momento, en plan, que creo que he visto por aquí. ¿Esto puede ser otra? Hermano, esa es otra, pero vas en flechadísimo, ¿eh? A no ser que... Voy a clavar freno. ¿Vale? Venga, que si nos aprendemos esta ruta... Vale, ahí está, clavando freno es fácil. ¿Vale? ¡Guau! Esto, mira lo que ganas, ¿eh? Esas dos son obligatorias, ¿eh? Esas dos luego me tengo que acordar de utilizarlas, tío. ¡Qué guapo, ¿eh? Vale. Mira, tiramos por aquí. Toma. Vale. Mira, hacemos así. ¡Bum! Nos venimos por aquí. Saltamos por aquí. Eso vale, ¿eh? Te lo juro que eso vale. Mira. Vente para acá. Un poquito más para allá. Eso. La cama de fucking genius. Y ahora por aquí. Ahora nos venimos por aquí. Yo creo que se puede saltar eso, ¿eh? Yo creo que se puede saltar. Pero bueno, lo veo ya más difícil de intentar. ¡Ey! Cuidado. Me estoy viniendo muy arriba con los atajos, ¿eh? Me estoy viniendo demasiado arriba con los atajos. Vale. Venimos por aquí. Mira. Hacemos así y toma, saltito. ¡Qué madre! Vale. Ok. Vale, un puente. Esto no lo he visto, ¿no? Aquí no habíamos llegado. Checkpoint. Giramos por aquí la curva. Tiramos por aquí abajo. Toma ya. Adiós. Toma ya. Por aquí, para abajo. Ole, toma. Me dejo ahí los piños. Perfecto. Ok. Limpio, clean. Vale, tiramos por aquí. Cuidado. Venga, esta es la zona de jugar con el freno, ¿eh? Jugando. Let's play with the freno. ¡Venga, tío! Vale. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, por favor! ¿Vale?
Vale. Por aquí me estoy metiendo en un lío, me parece a mí. Ok, Mackey. Nada, esta ruta promete. Esta ruta promete que la vamos a hacer de puta madre. Es bastante intuitiva, ¿eh? Mira, llegamos por aquí, ¿ves? ¿Ves? Los atajos se vienen solos. Los atajos se vienen solos, tío. Se vienen solos, tío. Se vienen. Toma ya. Toma. Vale. Vamos a... Venga, no nos flipemos. Arbolcito verde. Vale. Sombra aquí, sombra allá. Ok, perfecto. Un puentecito de piedra, todo guapo, ¿eh? Hostia, qué guapo, chaval. Es una presa, ¿no? ¿O es un secreto? A ver, otro es un secreto. Vale. Yo, los derrapes son la polla, ¿eh? De verdad, sobre todo sentir que estás al lado de un precipicio y... Guapísimo. Giro para allá. Toma ya. Me he dejado los piños ahí contra la esquina, ¿eh? Vale. Mira, caderita. No, perdón. Ya está. Mira. Mira. Giro de cadera para allá. Giro de pradera. De pradera, ¿no? De la pradera. Vale. Para acá, para el otro lado. Para acá, para allá. Cuidado. Me cago en mi vida, tío. Morir mucho es que agobia un poco, ¿eh? Morir mucho agobia un poco, Andrés. Vale. Venga, cadera. Clava cadera. ¿Qué digo, tío? No sé decir dos palabras seguidas bien. Clava cadera. Clava clavera. Cablito... Pero tío. Vale. Ole ahí. Venga. Seguimos con el... Cinturita. Vale. Esto para acá. Me vale. Estamos en el puente y me vale. No me vale eso. No me vale tampoco. Venga. Esto para acá. Toma ya. Dios de mi vida, tío. Venga. Y toma ya, vaya. Y toma para allá. Vámonos. Pum. Cuidado con los árboles. Pum. Caderita para acá. Pum. No, me he liado con los botones, perdón. Cuidado que se me está trancando esto, ¿eh? ¡Qué guapo! Hostia, vaya hostia, hermano. Vaya hostia. Ay, coño. Al puto río, tío. Vale. Es que me estoy encabezonando en hacer esto rápido y no se puede, tío. Ya está, ¿eh? Con el freno llegamos más lejos. Ah, no, aquí también he llegado antes, ¿eh? Cuidado. Es que hay un montón de roca aquí. ¿Vale? Vale. Cuidado. No sprinte aquí, Andrés. No sprinte, tío, no sprinte. Vale, aquí un poquito. Toma ya. Vale. Estamos bien. Perfecto. Cuidado. ¿Qué ha pasado? Si no le has hecho nada. Otra vez la misma. No. Gracias, el Chrome. Cero bromas. Vale. Ya. Es que me da coraje tocar el freno, tío. Vale. No, y qué pena, eso es una un atajito de los que nos mola. Sigue. Tú puedes, ahí estamos. Mira. Frenazo. Sigue por aquí. ¡Ojo! Frena ahí, tira para acá. Ah, no, por aquí. Eso es de... Hostia, pues esa es otra ruta, ¿eh? No sé cómo se llega ahí, pero esa es otra. Mira por aquí. Creo que es por ahí.
Vale, vale. Qué guapo, qué guapo. Es que la parte esa marrón oscura es eso, que también, que es como... Ay, coño. Como opcional, ¿eh? En verdad puedes ir por aquí. No. En plan, no tanto, ¿no? En plan, tocando un poquito. Así, así, así. Un poquito. Bueno, ya estás así. Te viene por aquí, te viene por aquí. Toma, gira, gira. Gira, 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 gira. Frenas un poquito, frenas un poquito. No, pero no para allá. Ahí estamos. Y ahora vienes por aquí, por aquí, por aquí. Bien. Vamos por el agua, ¿eh? Vamos por el agua. Qué guapo, tío. Me encantan los sonidos también, ¿eh? Es que el juego es bonito. Vale, 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 vale. Ok. No es difícil, no es difícil. Bueno, no sé ahora los desafíos, pero esto se hace. ¿Qué pasa, Vane? Vale, principiante. A ver qué nos piden. A ver si nos dan algunos... Pace Breaker, tío. Claro, es que siempre me van a dar la Pace Breaker, yo creo, en las primeras montañas, ¿no? Claro, las primeras montañas, yo creo que las dos primeras montañas, si te hacen los desafíos estos, te dan la... Desbloquear ruta con 24 accidentes o menos. Y 320 o menos. Esto está tiradísimo. No, perdón. Quiero seleccionar. Ahí está. Vámonos, lo hacemos. Aquí estamos, Marita. ¿Tú qué tal? Yo muy bien. Mejórate, Vane. Que no son buenas fechas para ponerse malo. Vale. Vale, vale, vale. Venga, venga. Lo tenemos, ¿eh? Yo lo tengo. Lo tengo en la cabeza, te lo juro. Como antes. Antes lo he dicho y antes ha ocurrido. ¿Vale? No me acuerdo qué buenas de estas había, ¿eh? Me acuerdo que había algunas buenas. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta me ha gustado. Me ha gustado, ¿vale? Esta me ha gustado bastante. Había un par de atajitos buenos. Lo que pasa es que se me han olvidado, ¿eh? Uno podría ser por aquí. Bueno. Podría, pero no ha sido el caso. Ese tampoco va a ser. Sería más bien... No, por aquí tampoco, ¿no? Es por aquí, por aquí, por aquí. Este me acuerdo. Este. Este es. Tranquilito, porque igualmente estamos ganando tiempo. Eso es. Perfecto. Y ahora aquí había otro, ¿no? Eran dos seguidos, ¿no? Ahí estamos. Este era el de tirar por aquí. Tranquilito con las piedras. Eso es. No, había otro, ¿no? Había otro más polludo, ¿no? Cuidado, Andrés. Te has flipado. Te has venido muy arriba, tío. A ver. Vale. Con este está muy guay. Vale. Perfecto. Ok. Perdón, me he perdido. Se me ha ido la cámara, perdón. Vale. Giro por aquí. Giro para allá. Seguimos para abajo. Con velocidad. Demasiada velocidad, ¿vale? Ok. Vale, giro aquí, cadera para allá, cadera para acá. Otra vez me he liado. Esto es súper lioso eso. Es que parece que tienes que girar para el otro lado y no. Todo guapo, ¿vale? Ok, venga. Vale, venga, giros. No, ¿ya me he liado o no? ¿Por aquí puedo? Guapísimo. Creo que eso también lo hice antes de chorra, ¿no? Vale, ¿y por aquí? No, vale, vamos a ir aquí, a esto. Vale, y por aquí es donde estaba la otra. Ahí estamos, esta bajada, buah. Aquí había una bajada. Por favor, Andrés, un frenito más aquí. Ahí estamos, ¿no? ¿Por aquí era la bajada? No, era después de las piedras, ¿no? Aquí, ¿no? Eso es. No me toquen los huevazos, tío. Vale. Bueno. A ver cómo me esquivo esa piedra. ¿Tengo que ir más para acá? Esa es. Vale, bien, buena. Ok, perfecto. I like it. Vale. Perfecto. Cuidado. De lujo. De luxury. Se puede seguir por allí, pero no he seguido, ¿eh? Fallo mío. Bueno, no lo sé. La verdad que por aquí también se ve bastante recto, ¿no? Vale, perfecto. Vamos muy bien, ¿no? 1.47 tal. Yo creo que vamos muy bien. Cuidado que nos falta luego la zona esa que se me atascaba antes. Pero que el truquito era simplemente ir lento, ¿no? Bueno. Vale, mierda. Por lo rojo yo diría que se puede ir, ¿eh? Vamos a probarlo, yo creo, ¿eh? Antes no fui. ¿Y esto? Yo antes no he tirado por aquí, ¿no? ¿Cojones? De hecho no puedo tirar, ¿no? Por la cara. No sé cómo he hecho eso. Vale.
Esto no ha sido lo más rápido del mundo, pero nos vale, nos vale. Venga. Oh, Dios, se me ha olvidado. Vale, esto era, esta era la zona que se me atascaba antes, ¿vale? Caderitas, caderitas, puente, me acuerdo, me acuerdo. Esto no lo hemos hecho antes tantas veces que todavía me acuerdo. Así que nada, ahora nos lo hacemos a la primera. A la primera, a la primera. A la primera. Con tranquilidad, buenos alimentos. Ahí estamos, giros. Giros y más giros. En un bar, la paz no está a punto de llegar. Vale, vale, vale. Ok, ok. Está controladísimo, tío. De verdad, ¿eh? De verdad. Cómo me sorprende los cerebros de la... de los seres humanos que somos nosotros. Me cago en la vida. Ay, vale. Me cago en... Cuidado, ¿eh? Los accidentes. Bueno, todavía tengo para 10 más. Bueno, ahora tengo 9, ¿no? Cuidado, me estoy agobiando con los accidentes, ¿eh? Ok, 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 ok. Vale, saltito. Perfecto. Tranquilo, Andrés, tranquilo. Venga, lo tienes ya. Vámonos. Mastodonte, vámonos. Cuidado con esto. ¡Cárrale! ¡Cárrale! Ah, aquí también, esto también me ha costado un poquito, ¿no? Vámonos. Cuidado, no me hagas esto, ¿vale? Bien. No me hagas esto. Sí, házmelo, házmelo. Bien. Creo que me estoy liando. Sí, me estoy liando. ¿3.20? No. Aquí estaba el final. Aquí estaba el final. Aquí estaba el final. 14.15. 16. Corre, coño. Bien, coño, ya. Vámonos. Bien. Me callo de la DGT. Ay. Si yo me suscribo el siguiente mes, me cuenta como segundo mes, aunque el primero me lo haya regalado. Efectivamente, Vector. Yes. Hombre, ¿qué pasa? Estoy sortido. Ok, entonces me han dado otra pieza más para la bici esta, tío. A ver si me, si me consigo... ¡Ah, mira! Ah, no, me creí que me habían abierto la otra montaña, tío. A ver, voy a chequear otra vez. Chequear, ¿eh? Lo que hemos dicho, porque es verdad que la otra bici esa... No es la Grasshopper. No es la Boar. No es la Boar. Jerónimo. 1.50 o menos. Lo que pasa es que esto va a ser muy chungo, ¿eh? Pero me daría una pieza de la Jerónimo, ¿eh? Y esto nos interesa, tío. Y en la segunda montaña tenemos... A ver lo que tenemos. Esto ya no es un solo de guitarra. Grande de Scar. O sea, de Scar, no, perdón. Doctor Scar. Muchas gracias, tío, por los dos mesecitos ya. Muchas, muchas gracias, tío. Chequear qué dices. Comprobar, perdón. Chicle, javelín, esta no es, ¿vale? La segunda ruta tenemos javelín y desbloquear conjunto fantasma. Todo guapo. Y aquí, vale, entonces nada, solo hay una pieza más de Jerónimo. Entonces voy a seguir para adelante, ¿vale? Vamos a seguir con la con esta tercera ruta, cataratas rojizas. ¿Vale? Esta es bastante recta, ¿eh? Mira, tiene unas buenas rectas esta, ¿eh? O sea que esta va a ser una de velocidad, ¿eh? Ok, yo tengo ganas de ver a la tercera montaña. Está chulo, ¿eh? Está muy chulo el juego, tío, lo juro. Mira, Jerónimo es la que tiene tela de... Lo que no tiene es nada de aceleración, ¿eh? Nada. Claro, esta será como rollo para... Mucho quiebro, mucho... ¿Sabes? Tiene un montón de agarre, un montón de amortiguación, un montón de agilidad, poca estabilidad. Esa tiene una aceleración, un sprint que flipa, javelin. Esta es la que va a volar, ¿no? Mira, alcanza... Ah, coño, si te pillan hay un... No lo he leído, tío. Te viene un resumen ahí. Alcanza alta velocidad y tiene una gran aceleración, pero a costa de un manejo difícil y poca suspensión. Esta, en cambio, nos pone... Gran suspensión que te permitirá realizar caídas más largas sin miedo. Sin embargo, tiene una menor velocidad y aceleración. Me mola la Jerónimo, ¿eh? Que seguro que puedes hacer fuegos artificiales así, cosas guapas. Vale, vamos a hacerlo con nuestra bici. A mí me están entrando ganas de hacerme el 100%. Es que eso, tío, es verdad que... ¿Tú lo tienes? ¿Tú te lo has pillado, Chloe? O sea, ¿tú has pillado ya el de este? Has dicho que te lo ibas a pillar, ¿no? El Game Pass. Dan ganas de eso, de hacerse todo, de picarse y hacérselo todo, tío. ¿No te puedes personalizar, muchacho? También, también. Son eso que te pone custom... O sea, no me acuerdo lo que ponía, en plan... Apariencia, ¿no? Te van dando cosillas. ¿Qué tienes pensado jugar próximamente en plan juego de historia y tal? Me quiero pasar de los puzzles ese, que esos pueden ser risas. El no sé qué principle. Tal, tal, eso, no sé qué. El Red Dead Redemption. Lo que pasa es que no la el modo historia. Me pasaré secundaria y tal.
No sé. Cosas. Tenía varios en mente, tío. A ver cuándo salga en febrero el Ori. Tiene que salir también, aunque no dicen nada, el Silson. Tengo hasta marzo, creo, para poder canjear los 3 meses del pass. Ah, vale, vale, es verdad que lo tiene ahí. Andrés, ¿este juego está para Play 4? La verdad que no lo sé, pero... yo diría que sí, tío. ¿Son la una ya? Ah, vale, empezó a las 10:30. O sea, llevamos 2 horas y media. Joder, se me ha pasado todo rápido, tío. Yo diría que sí. Yo diría que sí, sí. El Dead Cells, es verdad. El Dead Cells. Lo que pasa es que todos estos juegos... me habéis dicho juegos muy guapos, pero que... bueno, sí, jugaré. Echaré partidillas en directo. Pero es verdad que no son juegos de completa ni nada, ¿no? En plan... estilo esto, estilo Runes, tío. Me dijiste también el que me moló mucho, el que no lo he vuelto a jugar. El, ¿cómo se llamaba? ¿Os acordáis aquel que jugamos también, que era de la Epic Store? ¿Qué voy a hacer ahora, Nen? Voy a seguir con esto. Ya voy a terminar a lo mejor esta montaña. Terminaré las rutas que me quedan, 2 rutas. Y lo dejaré, ¿vale? El Enter de Gangion, ahí estamos, tío. El Enter de Gangion. Sí, ese estaba también muy chulo, tío. Y el otro también. El otro sí que casi me lo pasé, el Moonlighter este. ¿Moonlighter era o Moonlight? La verdad que yo, el juego te exige eso, aprenderte, porque... Porque te estás haciendo una ruta, te la aprendes bien, te haces los desafíos y tal, pero luego de repente cambias de ruta completamente, tío, y cambia todo enteramente, ¿sabes? Entonces te exige aprenderte, memorizarte varios caminos, tío, y tal. Está chulo, tío. Ok. Sería la polla, digo, voy a bajar la montaña entera así, tío. No sé si esto es un atajo o qué, la verdad. A ver, si voy así un poquito por aquí. Mira, ya ves. Guapo, a ver. Tío, yo no vea, a ver lo que he ganado. Ah, Dios. Ya ves, tío, es que os lo juro, me estoy imaginando lo piciado que tiene que haber este juego y las virguerías que harán, tío. Que se sabrán unos putos atajos que se cortarán medio camino. Uy, me he liado aquí. Me he liado. ¿Vale? Tranquilo, Andrés, que vas muy bien. Perfecto. ¿Qué haces? ¿Esto a dónde vas? Ay, no había salida de ningún tipo, ¿no? ¿Le hacemos un raid de ello aquí? No, claro, tío. ¿Tienes pensado hacer de nuevo clases de música? ¡Suelta! Tengo que hacer aquellas que os dije. Lo que pasa es que no encuentro, tío, la... y es muy importante, necesito la pizarrita esa. Ay, coño, me he equivocado. Y no sé dónde la tengo, tío. A ver si voy a fungir o la busco allí, porque la buscó mi hermana y mi madre. Me he liado otra vez. ¿En serio? No sé si voy bien, en si es para acá o si es para el otro lado, pero, hermano, lo que me he saltado ahí... cojones, creo que voy al revés, ¿no? Tiene pinta, claro, sí, siempre es descenso. A ver, vamos a hacerlo otra vez, tío. ¡Qué fuerte, loco! Hermano, te saltas todo, ¿eh? No sé, a mí me ha dado la impresión de que... ¿no? De que me he saltado ahí la vida. Ay, coño, hay que pisar todo el rato el freno, ¿eh? ¿Vale? ¡Mierda! Casi. No sé cómo lo he hecho antes, ¿eh? Joder. Madre mía. A ver, más para acá. Y por aquí parece más seguro, ¿no? Mira. Bah. Perfecto. Y ahora es para acá, ¿no? Ahí estamos. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Lo que te saltas con eso, tío. Dios, ¿dónde vas? Los frenos. He puesto trampas. El Rayman Legend, juegazo, ya lo he visto que también lo da en la Epic, sí. Es que es lo que os digo, si es que hay 1000 juegos, ¿eh? Si es que a día de hoy tenemos 1000 juegos gratis. O sea, ya no hay ni excusa que uno no tenga dinero ni nada. En plan, es que se te pueden acumular y no te da la vida, ¿eh?
Coño, es difícil ese salto, ¿eh? Joder, tío. Vivimos en un primar. Vale. Vale. Giro para acá, giro para allá. Madre mía, qué chungo, tío, ir por los árboles. Es que lo peor del juego, o sea, lo más chungo es lo de la cámara, ¿eh? No sabes exactamente por dónde va a ir la bici, por, ¿ves? No sabes dónde vas a caer y tal, porque no se controla bien. O sea, no se controla bien, que es difícil, vaya, ve para dónde vas, según la cámara. Ahora. A ver, por ejemplo, aquí, ¿ves? Me voy más para el lado, tío, porque me creo que tengo que redirigirla hacia allá y no. Y aquí me voy al... Como por culo, tío. Vale. Me ha salido. Perdón. Eso es. Vale. Qué bonito, tío. De verdad, qué bonito, tío. Los paisajes y tal, ¿eh? Muy chulo, tío. ¡No! Cyberpunk me dice sale en febrero, creo que si te gusta, seguro. Pues no tengo ni idea, tío. Sé que todo el mundo tiene mucho hype con ese juego, yo no he visto absolutamente nada. Pues en el momento que salga lo veré, si me mola por los juegos y no tiene mucho más. Yo todos los juegos que vayan saliendo, ya te digo, la gente me dice, yo mírate esto, me lo miro. Oye, tiene buena pinta los juegos. Bueno, los juegos, a ver. También teniendo en cuenta lo que cuesta y tal, parece que me da los juegos gratis. Vale, perfecto. Vale. A ver. Esto no era difícil. ¡No me toquen los huevos! El subnático operativo ya oficial, porque este vea Johnny. No tengo ni idea, tío. Ni idea, la verdad. Skyrim, The Elder Scroll, no, The Elder Scroll Skyrim, ¿no? Ya lo jugué, tío, ya he jugado mucho ese juego. Skyrim Together, ¿eso qué es, tío? No lo he visto en la vida, tío. Super chido el juego, no es como que te saque de vídeo, pero lo compensa con la ambientación. Ahí estamos, Ismael, ahí está, tío. Plan, te puedes sacar de quiz. Es que por eso, tío, es un juego que es súper bonito, súper tranqui, que os lo he dicho. Digo yo, es un juego de con los sonidos y tal que tiene, que no tiene música y eso. Súper hippie. Pero a la vez, si te lo quieres tomar en plan que te toque los huevos, también te lo puedes tomar así, ¿sabes? En plan, por todas las veces que mueres, si te picas con los desafíos, si te pones a correr. A ver, puedo ir todo lentito. Si vas todo lentito no te vas a morir ni nada, vas disfrutando de los paisajes, ¿sabes? Pero claro, si te quieres hacer los desafíos y todo el rollo, tío. Coño, Andrés, que me cago en la madre. A ver cómo salgo yo de aquí, tío. De ahí no puedo salir. Mañana por la mañana en directo, no, mañana lo haré, es que mañana será diferente, ¿vale? Digo, cuando haya excepciones, normalmente será los sábados y eso cuando yo no pueda hacer bola durante el día, pero mañana sí que puedo, entonces mañana no lo haré, mañana de hecho iré al gimnasio por la mañana y el directo lo haré o por la tarde o por la noche, ¿vale? Por la tarde o por la noche, además como os dije lo del sábado LOL y tal, mañana le daré al LOL, ¿vale? Haré, no sé si TFT o una grieta... Para sacarme los cofres y tal, ya iré viendo mañana, ¿vale? Pero mañana seguro que será League of Legends. Liga de las leyendas. ¿Vale? Ah, bueno, por aquí ya, hasta aquí ya me había llegado, ¿no? ¿Era ahora cuando venía el salto este? No, vale. Andrés. Otra vez más. Vamos.
¿Vale? Ah, había un salto aquí. ¡Bien! Por favor, un punto de control, cabrones. No sé si se puede pasar ahí por debajo de eso, ¿eh? Sí, seguramente sí. Pero bueno, como esta es la vuelta de reconocimiento, nos da igual. Vale, coño. Se viene, se viene, se viene. ¡Guapísimo! Uy, hermano, vaya hostia, ¿eh? Joder, tío, lo he hecho antes bien, ¿eh? Vale. Vale. No. Vale, la primera es recta y la segunda tengo que girar un poco a la izquierda. Es decir, esta recta y esta un poquito así, tal como voy ahora. Ahí estamos. Y sobre todo frenar. Vale. Vale, vale, vale. Esto por aquí. Tampoco es que ganan mucho, de hecho. Me estampo. Aquí sí que se gana, ¿no? Ahí estamos. Cuidado, cuidado, Andrés. No me hagas estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No. Vale. Ok. Ok. ¡Ah! ¡Qué pena! Creí que iba a saltar esas rocas. Venga. Pum, pum. Por aquí. Madre mía. No. Hay que ir más suavecito. Más suavecito para acá, pal. Ahí estamos. Giramos. Eso es. No, Andrés. Otra vez lo mismo, tío. Ahí tienes que frenar. Es que es difícil, tío. Juega con tu mente. Vale, y ahora izquierda, 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 eso es. Vale. Vale, 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 vale. Me encanta cuando la cámara es así, tío, hacia abajo. Vale, digo que me encanta y me lo cambio. Joder, tío. Y eso que me he saltado todo lo del principio, ¿eh? Esta ruta es larga, tío. Siempre digo eso, ¿no? Es que yo creo que cada vez son más largas, ¿no? ¿Esto por dónde es? ¿Para acá? Creo que no, ¿no? No. Estoy haciendo otra vez lo mismo, tío. Vale, vale. Ahí hay otro atajo. Es para acá. No. ¿Cómo por aquí? No sé, la verdad. No sé si estoy... Creo que sí, ¿no? Así. Lo he hecho de chorra. Ahora por aquí también. Mira, 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 mira. Y ya toma por culo. Y ahora por ahí que... Ah, no, y ahí hay para la derecha, ¿no? A lo mejor. No sé. Vaya puto lío. El pantanito ese es lioso, ¿eh? No sé para dónde hay que ir. Hostia, 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 hostia. Vale. Vale. Mira para acá. Vale, ok. Y ahora... ¿Qué hace André? Más lento, André, más lento. Que estás todo el rato con el sprint, tío. Venga. Vale, perfecto. Ok. Vale, entonces, por aquí un poquito. Y ahora, supongo que será para acá, para la derecha, ¿no? Ahí estamos. Vale, vale. Vale, ya seguimos por aquí. Y, hermano, esta ruta es muy larga, qué cojones. Y esta es la que he dicho yo que era muy recta, ¿ves? Claro, resta en las partes estas que son... Llevas a tu hostia. ¿Y yo cómo hago esto? ¿Conseguiste el juego con el Game Pass? Exactamente, tío. El juego está en el Game Pass. Si pilláis Game Pass, lo tenéis gratis. Vale, esta es que hay que ir sin acelerar. Ahí estamos. Es que tienes que aprender también cuando... Me cago en la hostia. Cuando tienes que acelerar, cuando no. Aquí es simplemente dejarse caer. Incluso frenar. Eso es. Guau, tío. Chorra. Ha sonado algo, ¿no? Espera un momentillo, ahora os leo. Estoy preguntando muchas cosas. Yo, cuatro veces lo mismo. Oh, muere más que Kenny, ya ves, tío. Está guapo el juego, está muy chulo, Atom. A mí me mola mucho, tío. ¿Cómo entrar en un sándwich mixto? Ya ves, chaval. Uf. ¿Te gusta más el sushi o el chorizo portuano? Nunca he probado el chorizo portuano. A lo mejor es... Ah, chorizo portuano, qué bueno, tío. No, no, no lo había escuchado. Pues supongo el sushi, tío.
El sushi me gusta mucho, la verdad. Aquí en Málaga hay un sitio que es tremendo, tío. Que os vaya bien, que os vaya bien, que os vaya bien. En el directo me veis una poquita de sueño. Venga, nos vemos, quiropuesteros, grandiosos. ¿Vale? Ok. Otra vez. O sea, ¿me puede pasar esto más veces? Me ha pasado 6 veces. Vale, gira. Gira, Andrés. Y ahora sigue recto. No, no gires tanto para allá. Ahí estamos, eso es. Vale, vale, vale. Bájale. Vale, 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 vale. Mira, tenía una bajada por otro lado. Uy, 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 cuidado, cuidado. Vale, guay. No, no guay. No sé, la verdad. Es por aquí, ¿no? Sí. Madre mía, loco, hasta que llega. 3 horas. Colacao Nesquik, colacao. Aunque en realidad no tomo ni colacao ni Nesquik, tomo el cacao soluble del mercado. Esta es muy larga, ¿eh? Sony 22. ¿Qué hago? Me hago esta en... Mira, me voy a hacer, ¿vale? Me voy a hacer el desafío principiante de esto y ya corto, tío. Que son ya, me van a dar la 1 y media, tío. 3 minutos y medio, 17 minutos y medio, 2 minutos, 2:40 o menos. Venga, me intento hacer... De hecho, no la tenemos que hacer en 2:40 o menos, tío. ¿Cómo se llama el sitio de sushi en Málaga? Es que es un sitio... Está en el Parque del Oeste. Se llama... Ashita, ¿no? Creo que era. Ashita. Si hay aquí alguien de Málaga, lo conocerá. Por el Parque del Oeste. Cerca de Welling y tal. Ashita, ¿no? Creo que es. Tremendo, ¿eh? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Barato. En plan... Creo que era... O sea, es un... Es un buffet libre. De esto que tú apuntas en un de estos y te vienen. O sea, y te traen las piezas que hayas pedido. El Parque del Oeste es súper tip. Ashita, sí. Pues ese. Ese es. Venga, nos vemos, Javi. Y nos vemos también, hermanolo. Que vaya muy bien, tío. Y creo que eran 11 euros, si no me equivoco, ¿no? O menos, o 9. Es que no sé. Es que es tan barato, tío. En plan, cualquiera que os guste el sushi sabréis que es súper caro normalmente y que no puedes pedir mucho porque si no eso se te van a más de 20 euros. Y este sitio es un buffet. En plan, te traen todo lo que quieras. Está tremendo, pero tremendo. Tiene unas combinaciones de sushi como un poco más moderno y tal, que es la polla. Y pues, y te sale la comida por eso, por 11 euros, así creo que era, 10,95 o algo así, de diario. En fin de semana sí que sale ya bastante más caro. Bueno, bastante, no sé cuánto. Creo que 4 euros más caro, creo que eran 15 por ahí. No tengo ni puta idea, lo dije por decir, ah, bueno, pues, no sé, nos vemos reventa cerdo, que vaya bien. No sé, creo que era cita, vaya. Venga, vamos a hacernos esto. Uy, perdón, perdón. El dispositivo está tardando demasiado en sincronizar la nube. Vale. Ok, venga, vamos a intentar hacer lo mismo. ¿Cuántos de estos son? 16. Uf. Creo que ya hemos empezado mal, ¿no? Por favor, Andrés, por favor. De lujo, de lujo. No se puede empezar mejor, ¿eh? No se puede empezar mejor, imposible, ¿eh? Vale. Venga, vamos a concentrarnos, que son pocos accidentes, ¿eh? 16 accidentes son poquitos. Cuidado, que esto era lo que va... ¡Hostia! Mierda, se me ha olvidado que esa es cuando tenía que ir rápido. ¿Ves? Que, claro, para acordarte de memoria no voy a... Vale. Aquí es rápido, ¿no? Ahí estamos. Rápido, rápido, rápido. No me joda, tío. Si ya empezamos a morir aquí, no vea, ¿eh? Esto ya... Aquí ya se está empezando a complicar la cosa, lo noto, ¿eh? Me cago en la hostia, tío. Aquí se va a empezar a complicar la cosa, tío. Y 2:40 es chungo, ¿eh? No me joda, 2:40 no vea, ¿eh? A no ser que haya otro atajazo ahí que los flipas. Vale, 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 vale. No puedo morir ahora, ¿eh? No quiero volver a intentar eso. Vale, perfecto. Es que claro... No me jodas. Estoy muriendo por morir, tío. Aquí esto me lo hice varias veces, ¿eh? A ver si nos concentramos aquí. No me acuerdo por qué morí muchas veces aquí. Pero morí bastante.
Una de las cosas era este árbol. ¿Vale? ¿Dónde moría yo aquí, tío? ¿Qué es lo que no me salía? ¿Un salto era? Ok, iba yo muy rápido por estas curvas. Guau. Vale, bien, 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 bien. Ah, o esta roca, ¿no? Que me quedaba entre esta roca. Vale, eso se podía saltar. Pero bueno, no pasa nada. Perfecto. Vale, bien, 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 bien. Ok, esto era recto y recto así también. Ay, no, 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 mucho más gira. 5 accidentes. Bueno, no vamos tan mal, ¿no? De 16. Perfecto. No, 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 Andresito, no. Joder, qué chungo. Ah, oh, los 40. Venga, nos vemos, Vector. Que vaya muy bien. Joder, aquí estoy muriendo mucho. Es que esto es complicado, ¿eh? Frena. Vale, 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 vale. Ok, ok. Hay que usar más el freno, tío. Vale. Ahí había un... Es verdad, antes utilicé otro tajillo. No sé si es por aquí. Creo que me voy a ir a la mierda, efectivamente. Pero me he ido a la mierda porque he ido muy lento. Esto también es atajo, lo que pasa es que he ido demasiado lento, ¿no? Ahí estamos. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vale, vale. ¡No! ¿Nos vale? ¿Nos vale? ¿Nos vale? No, nos vale. ¿Cuánto llevamos? 10. ¿Qué dices, tío? Es que no puedes ir demasiado lento en algunas partes, tío. Vale, no sé por dónde estoy. Ah, sí, sí, esto era lo del pantanillo este, es verdad. Que era así, para acá. Buah, si es que todavía nos queda mucho, tío. Todavía nos queda mucho y no sé, no quiero ni mirar ni el tiempo que llevamos. 2-3. Esto es muy complicado, tío. ¿Cuánto eran? ¿2-40? 2-40, tío. ¿Pero qué me cuentas? Es que yo qué sé, no entiendo. Esto es muy complicado, tío. Ah, vale. Vale. Vale, 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 vale. Aquí morí bastantes veces antes. Eso que me he ahorrado. En verdad se terminaba por aquí pronto, ¿no? ¿Puede ser? ¡Sí! ¡Hermano, que me lo he hecho! No sé ni cómo, ¡vámonos! Llegando a lo más alto. Desbloquea la Sierra Rivera. ¡Oh, me han dado la siguiente montaña! ¡Oh, Sierra Rivera! ¿A lo mejor puede ser nieve? Ojalá, tío. Guapísimo, tío. Está todo guay el juego, tío. ¿Qué pasa, Manu? ¿Qué dices, tío? Mira lo que hijo puta con la Superbot. Qué fuerte, loco. El puto Naibo suscrito no tiene ningún sentido, tío. Manu, tonto, gracias por los 5 pavos. Me has puesto mal, ¿no? Ah, no, mira, sí. Hostia, tío. Hey, me imagino como el típico robot Bill, ¿no? En plan de... Que cobra conciencia, ¿sabes? Y hace el mal. Joder, tío. Qué grande show de... Qué guapo, rollo México, tío. Bueno, México. ¿No me entendéis? Qué chulo, tío. Rollo más bien, de hecho, Breaking Bad, ¿no? Qué guapo esta, ¿eh? A ver, entonces... Ah, mira, aquí me han abierto acantilado ardiente. Uy, esta es cortita, ¿eh? O por lo menos parece muy cortita. No la voy a hacer ahora, pero esta parece muy cortita. A lo mejor me he hecho otro día, no mañana ni nada, ¿vale? A lo mejor la semana que viene o dentro, cuando sea, me he hecho otro directillo de esto, ¿vale? Que parece que os mola y tal. A mí me ha molado mucho, tío. De bloqueo conjunto, pura sangre. Javelin y tal. Ok. Seguramente le dé en otro momento, ¿vale? Está chulo, tío. Está muy guay, tío. Es verdad que no vea, ¿eh? Puede llegar a frustrar, tío. Pero en fin. Señores. Fucking grandes. Bueno, tío.
Obviamente no me voy a ir a dormir, pero bueno, aprovecharé para hacer cosas. Tengo ahí un rollo que hacer. Porque no veas, estoy más despierto. Me he levantado ya a las 12 y pico. Oh, imagináis. Está muy guapo, sí, está muy chulo, tío. Grande Varela, muchas gracias, tío. Esas dos personitas. Ah, es verdad, la raid, es verdad. Si está el Kino. Espérate. Si está el Kino. Que eso. Ya nos veremos, ¿vale? Nos vemos mañana que le daré al LOL. Mira, está ya, el Kino. Pues vamos a hacerle. Vamos a hacer el raid de ello, tío. Que. Ahí estamos. Eso, nada, señores, mil gracias hoy, tío, que habéis estado a tope, tío, con la suscripción y tal. Bueno, sobre todo a Álvaro, que no está por aquí ya, pero muchas, muchas gracias, tío. Y a todos, vaya. Unos grandes. Nos vemos mañana, ¿vale? Que le guste el lolete, pues mañana nos vemos, tío. Y ya está. Que paséis buena noche, que descanséis o que viciéis a vuestras mierdas hasta las 8 de la mañana. Nos vemos. Y con Dios.